Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Arturo Hernández y me da mucho gusto poderles saludar en este segundo día del Taller Virtual Internacional de Ciencia para Profesores. A nombre de todos los organizadores y el staff de apoyo que estamos en la organización de este evento, les damos la más cordial bienvenida. También agradecemos su participación en el chat. Saludos, muchos saludos desde todos los rincones donde nos estén siguiendo en esta transmisión. Por favor, recuerden que sus interacciones son importantes, sus comentarios, también sus likes, y que puedan compartir este video. Nos será de mucha ayuda para poder llegar a más personas y que este proyecto se siga difundiendo. Saludamos a Jan QVP, que nos dice buenas tardes, también a Teresa Un, a Margaret Lea, a Jessica Góngora, a Janet Loaiza Uribe, a Anjana López. Queremos saber desde dónde nos están sintonizando. Entonces, si lo pueden poner en los comentarios, estaría perfecto para que también les mandemos saludos desde los lugares donde nos están sintonizando, donde están viendo esta transmisión. Tenemos, por ejemplo, a Surbid de Miguel Serrano Bisuet desde la Ciudad de México. También tenemos por ahí a José Roberto Bravo Cruz desde Temazcal, municipio de San Miguel Soyaltepec, desde Oaxaca, México. Perfecto. Pues muchos saludos, bienvenidos desde Morelia, desde el Estado de México, desde La Paz, desde Apizaco, Tlaxcala. Saludos a Rocío Trejo. Muy buenas tardes desde Tehuacán, desde Cancún, Quintana Roo. Nos da muchísimo gusto que ya estén con nosotros y sin duda este día va a ser un día muy, muy interesante porque tenemos actividades preparadas y conferencias preparadas para ustedes para que puedan continuar con este proyecto y en este segundo día del Taller Virtual Internacional de Ciencia para Profesores. Para comenzar, o antes de comenzar más bien, quisiéramos dar algunos anuncios importantes que queremos recordarles. El primero de ellos es que diariamente deberán responder la encuesta de retroalimentación que estará siendo enviada a su correo. Y esta encuesta es justamente para que nosotros podamos tener una retroalimentación. Sus respuestas son importantes porque queremos seguir mejorando este proyecto, como todo es perfectible, y queremos seguir mejorando para ustedes, para esta y las próximas ediciones del Taller Virtual Internacional de Ciencia para Profesores. Entonces, por favor, estén muy pendientes de sus correos y también nos ayudarían muchísimo si pueden enviar sus respuestas a la encuesta de retroalimentación.
También queremos comentar que ayer, desde ayer, a partir de ayer, se mandó el link para el registro de la sesión cerrada el viernes 6, este viernes 6, con HHMI. Les recordamos que tiene un cupo de 120 personas, así que se cerrará el registro cuando pase una de las dos cosas, o se llene el registro de estas 120 personas, o a más tardar el miércoles 4 de agosto. Entonces, por favor, estén muy pendientes, seguramente ya lo tienen por ahí. Y el tercer anuncio va respecto, en este mismo sentido, si ustedes dicen, bueno, es que yo no he recibido ningún correo, yo no he recibido nada de esto que están mencionando, tanto de la encuesta de retroalimentación, así como de este link para registrarse en HHMI. Lo más seguro es que al momento de hacer ustedes el registro, nosotros les enviamos el correo, pero como es la primera interacción, estén en sus correos, pero en la carpeta de spam o de correos no deseados. Entonces, por favor, revisen su correo en la carpeta de spam o en la carpeta de correos no deseados, porque es muy probable que por ahí estén estos correos de tanto de la encuesta de retroalimentación como para el registro para la actividad del viernes de HHMI. Entonces, por favor, es muy importante que revisen su spam, revisen sus correos no deseados. Y eso es simplemente porque, como es la primera vez, o es muy probable que la primera vez que interacciona este correo de respuesta con ustedes, entonces automáticamente por seguridad lo manda el spam, pero no tengan ningún cuidado en decir que no es spam. Es importante que mencionen ahí en el correo que no es spam, que lo marquen como no spam, para que no se borre, porque después de unos días se borra. Entonces, por favor, revisen que que llegue, que tengan ese correo, y estaremos pendientes de los que aún no lo tengan por ahí. Luego también lo que pasa es que al momento de llegar un correo, llegue el siguiente y se apilan o cuestiones así. Entonces, por favor, exploren o hagan una búsqueda con el correo, con la dirección del correo electrónico que les llegó, para que puedan estar recibiendo toda la información importante, y que sin duda nos van a ayudar mucho con sus respuestas de las encuestas de retroalimentación. Y bueno, una vez dados estos anuncios, de nuevo, muchísimas gracias por ya estar con nosotros desde todos los lugares donde nos sintonizan, ya sea dentro de México, como en Veracruz, en Hidalgo, en Michoacán, en Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, también desde Puebla, desde Quintana Roo, pero también desde lugares más allá de nuestras fronteras mexicanas. Para comenzar, vamos a darle la bienvenida a el doctor Jesús Silva, y él nos estará haciendo la presentación de ese taller virtual internacional de ciencia para profesores. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Hola, Arturo. Buenas tardes. Hola a todos. Gracias por estar en segundo día con nosotros, y bueno, esperamos que sea igual de provechoso que ayer. Ayer tuvimos una muy buena aceptación. Vimos en las estadísticas que bueno, hubo muchas personas que lo vieron no en vivo nada más, sino asincrónicamente, cosa que nos da mucho gusto. Ese es el propósito de este taller también, de esta modalidad, dejarlo ahí colgado en el Facebook, en YouTube, para que los que no nos puedan acompañar justamente a esta hora, nos sigan después. Hoy tenemos a tres ponentes muy, muy entusiastas, como todos los que son, pero particularmente los de hoy nos han ayudado desde que inició el taller, salvo Ray, que lo incorporamos hace dos talleres. Pero tanto Juan Carlos Miranda, que es el primero que van a ver ustedes, como Minerva, que va a estar en la sesión final, son, bueno, excelentes ponentes. Uno de ellos, Juan Carlos, nos va a tratar sobre enseñanza por medio de retos. Él nos pone ganchos y nos pone cosas así para que nosotros
capturemos la atención del alumno. Y bueno, en la sesión en vivo, no puedo dejar de hablar de cuando hacemos cosas en vivo, es una sensación, nos pone a jugar y sin querer estamos ya aprendiendo, ¿no? Que de eso se trata esto. Minerva, por su parte, es directora de un jardín de niños y su opinión para nosotros es muy importante, pues, porque la enseñanza, este entusiasmo por aprender, se inculca desde las más pequeñas edades. Y lo que hace Mine con sus chavitos es, en verdad, algo que es digno de replicar. Y por eso la tenemos aquí también. Raimundo, él estuvo ayer con nosotros, lo vamos a ver otra vez hoy, con una ponencia acerca de las matemáticas. ¿Por qué son tan terroríficas, entre comillas? Y él las hace bastante amenas. Entonces, pues, tendremos un día variado, un día provechoso, espero yo. Mi recomendación, como todas, será todos los días, es que aprovechen al máximo preguntando, haciendo este teje entre sus materias y lo que van a ver. Tal vez no sean profesores de matemáticas, pero la manera en que, por ejemplo, en este caso Raimundo nos va a abordar el tema es lo que yo quisiera que permeara en todos. Esta pasión que vemos en él, que vemos en Juan Carlos, que vemos en Minerva, por tener a sus alumnos contentos y aprendiendo, básicamente, es lo que yo quiero transmitir, es lo que el taller de ciencia ha querido hacer desde el inicio. Y además de eso, voy a retomar lo que dijo ayer el doctor Malacara, que ustedes se vean como agentes de cambio en su comunidad, en su escuela, y es que lo son. Tal vez a muchos se nos va, que no tenemos presente esto porque vivimos un día a día y a lo mejor no tenemos tampoco la perspectiva de nuestros alumnos y alumnas de cómo nos ven, pero permanentemente estamos siendo vistos como agentes de cambio. Eso es lo que yo quisiera que se llevaran este día, que retomaran, que readecuaran, insisto. Y pues bueno, vamos a comenzar sin más. Nos está esperando seguramente ya por aquí Juan Carlos Miranda Arroyo. Tenemos a un yo creo que tiene unos problemas de conexión, pero yo creo que en lo que llega, yo creo que es, como mencionabas, es algo muy importante, ¿no? Cómo es que estas sesiones son muy interesantes porque buscan que se dé este factor de cambio, ¿no? Como decía ayer el doctor Morales Malacara, ¿no? Y yo creo que es algo muy interesante porque, personalmente creo que se puede ver desde las dos perspectivas, desde la perspectiva del docente y desde la perspectiva del alumno, ¿no? Yo creo que cuando nosotros vemos a esos profesores tan integrados que realmente nos inspiran, ¿no? Y nos invitan a hacer ese factor de cambio y a transformar junto con ellos nuestras condiciones, nuestras realidades y para ir mejorando estas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que es algo que se puede dar de una manera muy interesante y que, bueno, como decíamos ayer también, o como decían más bien ayer los ponentes, se busca inspirar y apropiar estas cuestiones. Exacto. Que estos consejos y estas visiones, ¿no? Que vamos a estar viendo durante esta semana, ¿no, Jesús? Así es, Arturo. Y no es nada más ser ejemplo diciéndole a los chavitos, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Creo que es más ejemplo hacerlo propio y expresarlo, darse así, ¿no? Yo veo en todos los ponentes que nos acompañan esta actitud pues yo me dedico a hacer lo que hago, lo disfruto y lo transmito. Tal vez sin darme cuenta que el otro está queriendo ser historiador, paleontólogo, geólogo, físico, matemático, químico, biólogo, no lo sé. Pero bueno, eso ya depende de cada uno de los oyentes. Y a mí se me hace muy enriquecedor ver al final del taller que los profes se van
contentos, pero además con un montón de cosas. Ayer lo decía Raimundo, a él le dijeron una vez y nos lo platicó en, pues así en persona, que cuando llegó a su institución le dijeron, ¿qué te tomaste? ¿Qué te dieron allá? Y eso me llenó de orgullo. En el caso del taller de ciencia para jóvenes, y le voy a hacer un poco también promoción, porque pues es un taller hermano, a mí me emociona y me causa cierta ternura, no lo sé, no sé cómo decirlo, ver a todos los alumnos y alumnas que salen de una ponencia y se acaban de tomar una ponencia de geología, todos quieren ser geólogos. Pero a la plática que sigue, todos quieren ser físicos. Y a la que sigue, todo el mundo quiere ser químico. Y entonces tal vez, ya puedo decirlo de alguna manera, exposición dramática o drástica a un ponente que le encanta lo que hace, es lo que a ellos les inspira a hacer algo, a ver la manera distinta, ¿no? Y que vean la ciencia como, pues no como alguna tortura, por decirlo, sino que lo vean como un estilo de vida. Eso me encantó, lo oí una vez en una frase, y la ciencia es un estilo de vida, y verlo de esa manera me cambió también la perspectiva. Y ojalá muchos de ustedes también tengan esta confusión por cómo hacer las cosas de tantas metodologías que van a ver ahora, pero es lo que me encanta. No se saturen, como decían ayer sus compañeros, tomen uno de aquí, tomen otro pedacito de acá, aplíquenla en un momento, apliquen otra en otro momento, y van a ver cómo poco a poco irán estructurando su propia metodología. Y yo esperaría que posteriormente, ya sea de manera virtual o en vivo, nos la pudieran compartir como lo hicieron sus compañeros ayer y como lo seguirán haciendo el miércoles, que tenemos una sesión, y Raimundo en la que sigue. Así y es. Eso es. Ajá. Y yo creo que esto que mencionas es muy interesante, porque yo creo que si los invitamos, ¿no? Si hacen cualquier actividad que sea producto de este taller, les invitamos, por favor, que nos mencionen en sus redes sociales. Si tienen oportunidad de subirlo a redes sociales, una foto, un video, un podcast, lo que sea, de verdad, nos dará mucho gusto poder estar viendo sus comentarios, y sobre todo que puedan postearnos, que puedan etiquetarnos. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que podamos estar viendo qué cosas se pueden estar haciendo y que además están apropiándose, ¿no? Están tomando de inspiración, están apropiándose y están proponiendo, ¿no? Yo creo que eso es interesante, y bueno, queda esta invitación, ¿no, Jesús? Y así es la invitación a que todos ustedes, por favor, si no lo ponen en sus redes sociales porque tal vez no tienen, no lo sé, háganos llegar por correo lo que han hecho, y si nos dan permiso lo podemos poner nosotros en nuestra página web o en Facebook, no lo sé, en cualquiera de nuestras plataformas, con el reconocimiento obviamente a ustedes, pues no es de nosotros el logro. Y bueno, a nosotros nos sirve como inspiración, como retroalimentación, porque además este taller ha sido creado y rediseñado en base a lo que hemos aprendido en el taller, nosotros mismos. La parte final, que es la retroalimentación de ustedes hacia nosotros, fue diseñada en base a una metodología que nuestra compañera Aurora Sprón diseñó. Y después, nosotros hemos ido realizando adecuaciones al taller con todo lo que aprendimos, con lo que aprendí de Juan Carlos Miranda, que enseguida estará. Empezamos a reubicar las pláticas en el tiempo. Es decir, ya no ponemos unas de matemáticas primero y otras de física después, sino vamos haciendo que primero se enganchen con nosotros, y lo van a ver en la plática de Juan Carlos, esto de enganchar es como su técnica. Y entonces primero nosotros queremos que ustedes se enganchen, y después pues les soltamos las pláticas que sigan, pero ya los tenemos. Bueno, es un decir. Y muchos de sus compañeros extalleristas se han inspirado, y una profesora ya hizo un taller de ciencia para jóvenes en su institución. Tuvimos el placer de ir a ayudarla y fue muy enriquecedor. Ha habido, bueno, la maestra que les decía ayer, la maestra Alma, nos acompañó, tuvo su huerto y hubo de todo, hasta tlacuaches, porque le llegaban al pobre huerto.
Entonces también era una técnica, cómo no combatir a los tacuaches, sino cómo pues hacerlos que entraran en el ambiente. El miércoles, el martes, mañana martes, tendremos una plática con las señoras de la comunidad de la Carbonera en Querétaro y ellas tienen un sinfín de técnicas ecológicas para hacer que todo el entorno colabore en la armonía, y eso suena que debería ser natural. Tenemos también, bueno, el viernes, y recordando a Juan Carlos, recordando lo que dijo Arturo, el viernes tendremos el taller de HHMI Biointeractive. Ellos ya de por sí tienen en este momento y desde hace mucho tiempo tienen herramientas digitales disponibles en línea en su sitio, que en un momento tal vez les ponemos por ahí, HHMI Biointeractive, que son encaminadas a la biología, pero la técnica, otra vez, la metodología, el modo en que ellos enseñan es el que con el que nosotros nos quedamos. Nos hicieron favor una vez ya de hacer una adaptación, ellos mismos, HHMI, para una demostración en la que se salieron un poquito de la biología y se pasaron a la geología. Fue increíble. Entonces, pues este es una de las cosas que gozamos de invitar a HHMI y que ustedes son libres también de recrear y no libres de compartir, sino tendrían la obligación de compartirlo con todos los que están a su alrededor para enriquecer más esto. No sé, tenemos el sábado, también tendremos, continuando con el programa, pero en otro aspecto, tendremos una plática sobre, bueno, equidad de género. Tendremos a un grupo de mujeres que se llama Geolatinas. Lo pueden buscar también, por ahí van a estar sus redes sociales y su página, tal vez. Y las pueden ir buscando. Son un grupo de mujeres exitosas, todas ellas, dedicadas a ciencias de la Tierra, que nos van a platicar acerca de toda su historia, de cómo llegaron a estar ahí, primero como individuos, como mujeres, y posteriormente cómo formaron un grupo que al igual que ellas es exitoso. Y tienen apenas 6 meses de haberse formado y están a lo largo ya de toda Latinoamérica. Entonces, estas pláticas que son tan variadas, esperamos que también les sirvan, porque la equidad de género es un tema que siempre debió ser importante. Y ahora nosotros queremos darle ese justo valor, esa justa importancia y proyectarnos aquí y dar un espacio para eso y contribuir a que ustedes en sus salones de clase pues tengan tal vez alguna idea mayor de la que seguramente tienen y la repliquen con sus alumnas y alumnos. ¿Sí? Así es, así es, así es. Entonces, Pues es un dime. adelanto, es un adelanto de lo que estaremos viendo durante estos días. Y bueno, para el parecer tuvimos algunos problemas de conexión con el maestro Juan Carlos Miranda Arroyo, pero por eso vamos a darle la bienvenida al ingeniero Raimundo Velázquez López. Él nos estará dando la charla El monstruo de las matemáticas y déjenme compartir con ustedes un poco de su trayectoria. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Durango en 2005 y se mudó a la ciudad de Querétaro en busca de oportunidades de trabajo ejerciendo su profesión. Estuvo laborando en la industria entre 2005 y 2010 en diseño electrónico y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas eléctricos, electrónicos e hidráulicos. Entre 2007 y 2011, un tanto a la par, estuvo también organizando seminarios relativos a las matemáticas de desarrollo, perdón, a las temáticas de desarrollo humano y programación neurolingüística en Querétaro y la Ciudad de México. En 2010 incursiona por primera ocasión en la docencia en la preparatoria Liceo Corregidora hasta el año 2013, fecha desde la cual labora como profesor en la Universidad Tecnológica de Corregidora. Para Raimundo, enseñar ciencias básicas es una gran vocación, en el sentido de que se da cuenta de que el aprendizaje de las matemáticas presenta grandes dificultades, pero no por la complejidad de la materia en sí, sino por las problemáticas de tipo social, cultural y emocional. Ha participado como capacitador de grupos de maestros de matemáticas en CECITEC. Además, colabora en la colaboración, en la coordinación, perdón, de la carrera de mantenimiento en la Universidad Tecnológica de Corregidora y como docente ha colaborado como divulgador, asesor y evaluador de proyectos en los programas Expositec y Nuevos Talentos de Proyectos Científicos y Tecnológicos del CONCITEC.
y cursa actualmente la especialización en aprendizaje y enseñanza de las ciencias básicas en el CIDET y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, ingeniero Rey? Buenas tardes. Gracias, Ramondo. Gracias. Ah, perdón, creo que tiene su micro apagado. Ahora ya sí, ¿verdad? Listo, ya lo escuchamos. Perfecto. Muy bien. Entonces, antes había, les envié un enlace de Menti para que por favor puedan ir, quienes recibieron este enlace de Menti, que entiendo que son los profesores que están inscritos al taller de ciencias, si le dan clic a este enlace y responden la preguntita que viene por allí. Perfecto. Déjenme confirmar si recibieron el enlace de Menti. Okay. Parece ser que ya lo enviamos por correo. Y si no es así, de todos modos, yo creo que podríamos compartirlo a través del chat de aquí de Facebook. Sí, ya lo enviaron desde hace perfecto, horas. Ajá, sí, perfecto. Y bueno, de hecho, la sugerencia de que se le enviara solamente a los profesores del taller de ciencias va en el sentido de que me interesa que sean docentes quienes lo contesten, claro. Principalmente, porque sí es una pregunta particularmente dirigida a ellos. Ah, de acuerdo, entonces, por favor, si ya lo recibieron, por favor, denle el enlace, es igual la misma plataforma de Menti que estuvimos viendo ayer con las cápsulas de la DEGOAE con la doctora Livia y el maestro Gil, y bueno, para que puedan estar respondiendo este Menti, por favor. Vamos a ver. Todavía no tenemos respuestas. Igual, yo creo que los que no lo hayan recibido, igual, yo creo, no sé si le sí. Parece bien que podamos hacer la pregunta en el chat y a ver qué nos van respondiendo. Claro que sí. Perfecto. Entonces, la pregunta... La pregunta es la siguiente. Así es, adelante. La pregunta es, ¿por qué razones creo que los alumnos no preguntan las dudas que tienen en la clase de matemáticas? Básicamente. Y aquí hay que sujetar la respuesta a solamente una palabra y puedo contestar tres palabras. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues el alumno no pregunta porque... Pues puede ser desinterés, puede ser falta de curiosidad, bueno, poca curiosidad, puede ser por temor, hay muchas razones. Más sin embargo, sí me interesa la perspectiva precisamente desde el punto de vista del maestro. Porque conozco la perspectiva de los alumnos, es lo que normalmente he estado trabajando. Entonces, sí, me interesa ese punto. Ayer decías, Ray, que ¿sí? Esto de la transmisión en línea era un beneficio en ese sentido, de que no se atrevían tal vez en el salón de clase a hacer la pregunta por bullying, por cualquier cosa. O tal vez por no saber en ese momento plantearla o razonarla en ese momento justo. Y ya en línea, pues es más fácil directo contigo. Y bueno, esta disposición también que tienes para personalizar la respuesta en línea, pues es duro, ¿no? Es mucha tarea. En el salón, bueno, están todos, están los 30 y a todos les puedes responder al mismo tiempo. Pero ¿cómo haces en este caso tú para que uno por uno te va preguntando una duda distinta, se las va resolviendo uno por uno y pues es una tarea grande? Híjole, pues... Es interesante la pregunta, pero fíjate, curiosamente, por eso nos sirve mucho esta aplicacioncita que la vimos ayer con la doctora Livia, y déjenme, les voy compartiendo.
Porque precisamente podemos de alguna manera ir englobando algunas algunas inquietudes u opiniones, de manera que de un montón de respuestas podamos tener una, vamos, Una podamos global, tener una una generalización precisamente. okay. Entonces, vamos a ver. A ver, Es ahí permítame. ya podemos ver. Ah. Ah, sí, ahí va, ahí va, ahí va. Permítame tantito. Voy para allá, voy para allá. Voy a poner la presentación completa y ahí viene ya la respuesta. Ok, voy a compartir de nuevo. De acuerdo. Ahora sí, ya se puede ver por ahí. Okay. Ya lo podemos ver. Ahí va, exactamente. Muy bien, perfecto. Hasta ahorita solamente una persona ha contestado estas tres preguntitas. Bueno, ahí arriba en tu presentación está donde se deben dirigir, ¿no? Es menti.com Mira, y a usar el suceder código esto, ¿sabes qué? 1446349. Jesús, si ¿Va? quieres, puedes compartirle el enlace que te mandé. Ok. Te mandé por WhatsApp un Sí, así enlace. es. Se los mando ahorita otra vez a ellos para compartirlo. Y también por aquí, ¿no? Por este menti.com y con el código este podemos responder. Sí, Así es ¿verdad? correcto. Ok. Bueno, para los que tal vez no lo han recibido o se les hace más difícil, usen este código en menti.com y veamos qué pasa. Así es. ¿Va? Igual, Veamos. a lo mejor podemos ir retomando algunos comentarios que nos colgaron aquí en Facebook. Ah, perfecto, miren, ahí ya Ahí empiezan a va aparecer. ya, ahí va ya la respuesta. Los profes son rapidísimos. Son los clics más rápidos del oeste. A mí me encantó esta aplicación, Wow. precisamente, y también como respuesta a lo que me preguntabas, Jesús, porque pues de esta manera es una herramienta visual en la cual podemos darnos clara cuenta de qué, cuál es la idea, cuáles son las ideas que predominan, ¿no? Claro, Además es sí. impersonal, nadie ve qué pregunta a quién. Así es. Okay. Muy bien. Pues ya se empiezan a notar algunos rasgos, ¿no? Así es. Igual algunos de los comentarios que nos hacen Sí. aquí en el chat dice algunos por falta de motivación. Menciona Anjana López, Alejandra Ángeles nos dice que tal vez sea por miedo. Geu Guti nos menciona que por pena. SFS Jenny menciona porque entendieron todo o de plano porque no entendieron nada. Claro. Ahí puede ser Sí. esas Como dos. decía un alumno, es que no sé sobre qué no sé nada, o sea, ni siquiera tengo algo de idea sobre de lo que debería de preguntar, ¿no? Claro. Pero vamos a ver. Ok, les voy platicando de qué va esto. Adelante. Aquí hay algunas, palabras que ya se empiezan a ver como muy definidas, que son el miedo, la pena, temor, vergüenza. Sin embargo, también hay otras palabritas que son bastante interesantes, como por ejemplo el desconocimiento. Tenemos por ahí falta de interés o desinterés, que no entienden. Esas últimas tres palabritas que les acabo de mencionar. Y estas tres palabritas, particularmente los alumnos no suelen darlas tan repetidamente como respuesta.
Porque hasta cierto punto son más bien una perspectiva del profesor con respecto del alumno, a que si le pregunto a un estudiante, ¿no? Entonces, ¿cuáles palabras dijimos? Desinterés, desconocimiento o que no entienden. Pero las otras, ahorita vamos a ver que efectivamente sí tenemos ahí un empate desde la perspectiva tanto del alumno como del profesor. Entonces voy a quitar tantito esta presentación. Quería que nos diéramos más o menos una idea y bueno, pues así en tiempo real, pues está más padre, ¿no? Entonces, vamos a ver. Les voy a compartir ahora en la presentación que les preparé. Vamos a ver. Muy bien, como nos comentaba nuestro guía Arturo, esta plática se llama El monstruo de las matemáticas. Ah, un paréntesis. Arturo, por favor, ¿me puedes indicar cuando me falten 10 minutos? Se supone que tengo 50 minutos a partir de ahora. Así es, así es. ¿O puedo extenderme un poquito? Tú dime. Déjeme confirmar, pero igual Vale. si quiere le confirmo cuando nos falten 10 minutos. Ah, muy bien, perfecto, me parece bien. Ok, Vale, gracias. trabajo sobre los 50 que están programados y ya tú me indicas. Vale, por favor, gracias. Muy bien, compañeros docentes. ¿A qué nos referimos aquí con el monstruo de las matemáticas? ¿Por qué? ¿Por qué el monstruo? El monstruo, dicen, ¿no? Muy bien, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver. Muy bien. Generalmente, un ejercicio que suelo hacer continuamente cuando voy a empezar una clase de matemáticas es que yo le pregunto a los chavos y a las chavas cuál es su opinión acerca de la materia. O sea, ¿qué es para ellos las matemáticas? Y depende del nivel, las respuestas son muy, muy diversas. Hablando, por ejemplo, de alumnos que son de media superior o del nivel universitario, nos encontramos calificativos como que las matemáticas son interesantes, también que son divertidas, que son útiles, que son complicadas o que son complejas, y también suelen decir que son necesarias. Entonces, si lo piensas así un poco a la ligera, dices, bueno, son como típicas opiniones que se pueden tener. Y como te digo, estas palabras en particular las obtuve de un grupo con el que estuve trabajando últimamente, que es de nivel universitario. Y también hice el ejercicio por medio de Menti, aunque normalmente, pues cuando estábamos en clases presenciales, pues era de esa forma. Pero también buscando mucho curva, la no personalización. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, no tanto preguntando la opinión de cada quien, sino preguntando, ¿qué te imaginas tú qué piensa la mayoría de la gente respecto a las matemáticas? Porque de esa manera le quita uno un peso a la persona a la que le estás preguntando, no se siente como tan responsable de tener que darte una respuesta que sea tan satisfactoria y simplemente pues es como decir, bueno, yo digo lo que dice la gente, pero no precisamente tenga que ser mi opinión. De esa manera puedes hacer que las respuestas que obtengas sean un poco más naturales, no pretenciosas de alguna manera, ¿no? Y también curiosamente, cuando yo hago esta pregunta a niños de primaria, que de hecho la experiencia fue bastante curiosa cuando lo realicé. Normalmente yo he trabajado en mis pues ya 11 años de experiencia con media superior y con nivel universitario.
De repente me invitaron a dar unas pláticas donde precisamente venía yo a hablar del monstruo de las matemáticas, pero era con niños de primaria, niños de segundo, de tercero, de cuarto año de primaria. Y pues yo, ustedes sabrán, maestros, que luego uno trae su maletín de viejas confiables, de las herramientas clásicas, de las preguntas retóricas donde ya saben la respuesta. Y le pregunté a los niños, bueno, ¿qué opinaban de las matemáticas? Y que si les gustaban o que si no les gustaban. Yo ya estaba listo con para que me dieran la respuesta de que no, que son difíciles, que son complicadas. Pero no, todos los niños súper felices, brincaban de sus asientos, platicaban, decían que eran súper divertidas, que eran entretenidas, que eran fascinantes, que eran fabulosas. Y por un momento me rompieron mi presentación porque dije, ¡ay! ¿Y ahora qué sigue, no? Y pues tuve que improvisar, pero a final de cuentas, a lo que quiero llegar es a que de alguna manera algo ocurre. Yo pienso que más o menos por ahí entre el sexto de primaria y en el transcurso de la secundaria, que algo se va rompiendo con la percepción que tienen los niños, los estudiantes, con respecto al tema de las matemáticas. Y vamos a hablar un poquito de eso precisamente. ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Por qué hay un momento en el que disfruto mucho lo que estoy aprendiendo, lo encuentro divertido, pero después se vuelve confuso, después se vuelve tedioso, después resulta que cada vez que entro a una materia de matemáticas ya me están sudando las corvas o las manos y estoy todo el tiempo tenso pensando que el maestro no me vaya a preguntar algo? Es interesante ese tema, ¿no? Muy bien, en ese sentido, cuando continúo con esta presentación y los alumnos me van dando esta retroalimentación de lo que piensan de las matemáticas, les pregunto algo muy similar a lo que les pregunté ahorita. Es decir, ¿por qué? Y les digo, o más bien, no les digo, ¿por qué no preguntas en la materia de matemáticas? No, sino que más bien les pregunto, ¿por qué te imaginas que allá en el otro salón o allá en la otra escuela hay personas que aún con que tienen muchas ganas de aprender, se quedan con dudas y no preguntan estas dudas? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que el maestro o la maestra dice, ¿hay alguna duda? Nada. ¿Quedó todo claro? Uy, súper claro, pero pues el mismo profe se da cuenta que pues está mucha raza en blanco, ¿no? Y esa es la cuestión, de que muchas veces el estudiante no precisamente es que tenga desinterés, o que esté apático, o que por poco conocimiento no pregunte. Muchas veces hay muchas más razones detrás. Y en ese sentido, de las típicas respuestas, digo, obviamente, con este descargo de tener que responder en propia palabra o con cierta responsabilidad, pues dicen, bueno, es que aquellos chavos o aquellas chavas no preguntan en clase, aunque quisieran, pues porque sienten pena. Pobrecillos, ¿no? Y pues también les da miedo. Les da miedo a que se burlen de ellos, a que les hagan bullying. Bueno, que bullying en mexicano se llama burling, ¿no? Son muy tímidos. Tienen miedo de equivocarse. Eso les pega muy duro en su autoestima y eso, vamos, les hace tener un sentimiento de inseguridad. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta como profes, y no solamente es esto exclusivamente para matemáticas, pero no sé si se han dado cuenta que muchas veces le preguntan a alguien algo o hacen una pregunta al aire, se alcanza a percibir en la persona así como que quiere decir algo, pero no salen las palabras.
Y eso es precisamente un tratamiento que está dado precisamente por todas estas palabritas que tenemos aquí, porque todas ellas están relacionadas entre sí. De la misma forma, como lo mencioné hace rato, todo esto tiene una relación y es una sola cosa, la vergüenza, la pena. Es decir, me siento tímido, tengo miedo de equivocarme porque si lo hago se van a burlar, eso me apena mucho. Eso me hace sentirme con muy baja autoestima y eso me hace sentir muy inseguro. Todo esto es precisamente una cara de monstruo en las matemáticas. Porque como platicaba Arturo en la introducción de esta conversación, la cuestión aquí no se trata de que las matemáticas sean, uy, la mega materia, ¿no? Porque son súper complicadas y solamente personas muy audaces van a comprenderlas y dominarlas. En realidad, matemáticas son casi, por así decirlo, como cualquier otra materia. Sin embargo, tenemos un halo de aspectos negativos que no permita que una persona fácilmente o con naturalidad entra a este campo de las matemáticas. Y ese es precisamente el punto del que les hablaba cuando pregunto qué opinan de las matemáticas los niños de primaria y qué opinan de las matemáticas las personas que están en bachillerato o en nivel universitario. Hay que darnos cuenta que como niños, como hijos de alguien, sobrinos de alguien, alumnos de alguien, por cuestiones de edad y de experiencia, estamos la gran mayoría del tiempo con alguien que es una autoridad para nosotros. Entonces yo les pregunto a mis alumnos, ¿por qué? ¿Por qué da vergüenza preguntar? ¿Por qué tendría yo que sentirme mal como alumno, como estudiante, si alguien se ríe de una pregunta? ¿De dónde viene esta vergüenza? ¿Por qué me da vergüenza? ¿Dónde aprendí a tener vergüenza? Porque resulta que cuando yo era un chiquitillo y apenas empezaba a intentar caminar, muy seguramente me caí decenas de veces. Sin embargo, nunca me detuve a pensar, chin, se van a reír mis hermanos o mis primos o se están riendo mis papás de que me caí. No, ya no, ya mejor ya no voy a intentar caminar, esto no es para mí, me da mucha, mucha vergüenza. No, no ocurre eso. Pero en algún momento empiezo a sentir pena. En algún momento empiezo a avergonzarme. ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo aprendí? ¿Dónde lo adquirí? Y es un punto interesante llegar con los estudiantes a darnos cuenta que lo aprendemos en la casa. Y muchas veces nuestra madre es quien, sin darse cuenta, pues nos enseña a tener miedo del error de equivocarnos. Porque seguramente si a tus alumnos conscientemente les preguntas, ¿es bueno equivocarse? Todo mundo, la gran mayoría te va a decir, claro que es muy bueno equivocarse porque es la mejor manera que tengo para aprender y desarrollarme y hacer cada vez mejores cosas. ¿De veras? Entonces, ¿por qué tú crees que a esas personas que están en el otro salón les da mucho miedo? ¿Por qué por qué les aterroriza la vergüenza? ¿Te estás dando cuenta del juego que estoy haciendo? Aparentemente estamos hablando de otras personas. Pero tú, maestro, que estás ahí del otro lado, te estás dando cuenta que te estoy hablando a ti también, ¿verdad? Bueno, cierro eso fue un paréntesis. Imagínate que no te diste cuenta nada de eso. Entonces, ¿dónde aprendemos esto? Sí, muchas veces son nuestros padres. Y por logística que muchas veces hay en las familias, se podría decir que se podría cargar un poco más a la madre a instalar estas cosas que nos hacen posteriormente tener problemas como
tener pavor de aprender matemáticas o cosas así, ¿no? Pero lo que les digo a mis estudiantes es, a ver, tampoco se trata que saliendo de la escuela vas a llegar a tu casa pateándole la puerta a tu mamá y decirle, mamá, me chingaste la vida porque yo era alguien feliz e independiente y me inculcaste el miedo y la vergüenza. No se trata de eso, claro que no. Porque al final de cuentas, padres siempre van a tener mejores intenciones, quizá no las mejores herramientas para educarnos, pero siempre tienen las mejores intenciones. Entonces, cuando lo sabemos, es cuando tenemos o adquirimos responsabilidad para darnos cuenta de ese tipo de cosas. Y entonces, tratar de evitar culpar o cargarle con cierta responsabilidad a otras personas. Porque nos vamos haciendo más cargo de nosotros mismos y esa es la parte muy interesante en la cual vamos a enfocar esta platiquita. Entonces, vamos a ver. Como te mencionaba, todas estas linduritas que tenemos aquí, pena, miedo, bullying, timidez, todo eso es una misma cosa. Y esa es una cara del monstruo de las matemáticas. Si te das cuenta, aquí en este ejemplo que tenemos en la presentación, que también es de Menti, por ahí viene también la flojera, que fue algo que ustedes mencionaron. También viene el desinterés, que también fue algo que ustedes mencionaron. Y precisamente lo tenemos aquí también. Solamente que, si te das cuenta, lo tenemos un poco distante de lo que tenemos del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque como maestro, yo puedo decir, bueno, puedo trabajar con el miedo, con la pena, incentivar, motivar, date cuenta que, pues, sí es un mal hábito que tenemos de sentir pena y vergüenza, pero lo podemos ir trabajando. Sin embargo, cuando hay desinterés, cuando hay desgana, cuando hay poca motivación o cuando no se percibe apatía por parte del estudiante, más bien, cuando percibo apatía por parte del estudiante, entonces casi podría decir que no puedo hacer demasiado, porque no puedo darle algo a alguien que no quiere tomarlo. Aparentemente, porque esa es parte de nuestra labor docente. Si tengo personas que están desinteresadas, clarísimo que es un recurso muy fácil y por eso desgraciadamente muy empleado, el suponer que si obtengo en retribución desinterés por parte de un alumno o de una alumna, me lavo las manos. Y digo, ahí yo no puedo hacer nada. Porque se supondría que los alumnos deberían, taca, 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 y empiezo a dar una letanía de cómo deberían de ser las cosas. Pero pues yo no soy dueño de la verdad como para que mis suposiciones deberían ser ciertas todo el tiempo. Y de eso nos vamos a ir dando cuenta. Pero hay otro tema bastante interesante aquí, que también me mencionan mucho los alumnos, bueno, particularmente en este ejercicio que tú puedes ver aquí en la pantalla, no se encuentra. Sin embargo, cuando estuvimos haciendo esto de manera presencial decenas de veces, siempre sale a relucir un punto más que también es muy importante. El PPM. Quizá ya sabes qué es el PPM, no lo sé, probablemente muchos de ustedes no. Pero lo que sí quiero es que pongas mucha atención cuando te diga qué significa el PPM, porque lo voy a decir en este taller una única vez. Por eso pon mucha atención. Mis alumnos me dicen que el PPM es el pinche profe mamón. Esa es una de las razones por las cuales muchos de los estudiantes, aunque tengan muchas ganas de aprender, no preguntan sus dudas en la clase de matemáticas.
desgraciadamente. Vamos a ver. ¿Qué caracteriza al profesor o profesora monstruo? Vamos a ponerlo de esta manera. Porque esta es otra cara, precisamente, de este monstruo en las matemáticas. Quiero ir más o menos estableciendo que cuando hablo de un monstruo en las matemáticas es todo aquello que me aqueja como estudiante para poder aprender las matemáticas, que no tenga que ver precisamente con los aspectos técnicos, sino que tiene que ver con mi educación o mi así llamada buena educación, donde se me inculca vergüenza desde que soy chiquito, o lo que me van diciendo los hermanos, porque ocurre que estos niños que decían en la primaria, uy, son súper divertidas y fáciles y entretenidas las matemáticas, pero no faltará algún amigo, algún primo, algún hermano mayor que diga, es que todavía estás en lo fácil, deja que entres a la secundaria, ahí te vas a dar cuenta. Y si entras a ese niño a la secundaria y le siguen fascinando las matemáticas, con más ganas las personas mayores van a decir, ah, pero es que no conoces todavía el cálculo diferencial. Y es una instrucción, es una inconsciente gana de estar tratando de minar esa alegría que tiene un niño por las matemáticas. Y es inconsciente, no se trata de que estos primos o hermanos mayores traten de hacer sentir mal a la persona. Es que desgraciadamente es algo que venimos aprendiendo. A mí hubo alguien que en su momento me dijo que matemáticas se me iban a complicar. Seguramente a ti te pasó también. Pero ¿sabes qué? A esas personas mayores que me lo dijeron, a ellos también se lo dijeron alguna vez. Y quienes se los dijeron, a ellos también se los dijeron. Entonces, desgraciadamente, lo convertimos en un fenómeno cultural. Viene envuelto en un paquete cultural. Y lo importante aquí es hacernos conscientes de que ocurren este tipo de cosas para buscar la manera de solventarlas y de que esto ocurra mejor. Entonces, ¿qué caracteriza al profesor o a la profesora monstruo? Vamos a ver. Según lo que me dicen mis estudiantes, ¿eh? Vamos a ver. Ellos dicen, es que al PPM no se le puede preguntar por qué es Dios. O sea, no, ni siquiera se le puede dirigir la mirada porque te fulmina con los rayos catódicos que salen de sus globos oculares, ¿no? Es bien sarcástico. Se burla. Es autoritario. Porque aquí se prende la cámara, ¿verdad? Porque si no prenden la cámara, tienen falta. Y si tienes tantas faltas, vas a reprobar. Y se vuelve un circo de sangre y horror muy feo, ¿no? Desde el punto de vista del estudiante. Porque desde el punto de vista del profe, no, solamente estoy inculcando disciplina. ¿De veras? Vamos a ver. Es bien enojón ese profe, pues por eso no le pregunto. ¿Tiene que ver con la complejidad de la materia? No, tiene que ver todo con cuestiones emocionales. Se burla el desgraciado de mis preguntas. Es muy bueno para explicar, pero es a sí mismo, porque se agarra con el pizarrón y platica y no, y se emociona y ahí, pero pues nadie oye la explicación, no sabe explicarse el cuate. Y bueno, eso es cuando podríamos decir a veces que sabe mucho, pero también tenemos el problema cuando hay maestros que no saben lo suficiente y disfrazan de enojo o de sarcasmo o de Dios esta falta de pericia para poder ilustrar y llevar de mejor manera a sus estudiantes. Muchas veces ocurre que el maestro contesta con preguntas y me deja en las mismas. Porque le digo, oiga, profe, ¿cómo se hace esta fracción? Pues dímelo tú. ¿Cómo crees que se hace esta fracción? Entonces, pues, date cuenta que se vuelve demasiado frustrante para un estudiante toparse con este tipo de cosas. Y algo bien interesante que ocurre aquí. Cuando mis estudiantes me hablan del PPM,
y me dan estas características que suele tener este PPM. Algo que trato de mostrarles es que sí, podemos decir que todos estos son inconvenientes, son actitudes poco éticas, son desventajas que tenemos a veces con los profesores. Sin embargo, también les invito a darse cuenta que podemos tomar como estudiantes cada una de estas características y convertirlas en un reto. ¿Por qué? Porque si el maestro es Dios, ok, puedo llorar y no preguntar lo que quiero saber. O también puedo idear la manera de hablar con Dios. Es decir, ponerme el reto de decir, bueno, si esta persona es tan inalcanzable, ¿de qué manera hago que me ponga atención? ¿De qué manera puedo hacer para generar empatía en esta persona y voltear a verme de manera amable y me responda lo que quiero saber? ¿Cómo le hago que un maestro que es autoritario deje de serlo y sea un poco más flexible? ¿Cómo negocio con esta persona? ¿Cómo le saco una sonrisa o una carcajada a un profe enojón? ¿Cómo hago que no me afecten las burlas? Porque mi objetivo es aprender cuando voy a la escuela, idealmente, ¿no? No es ir a obtener la menor cantidad de burlas. No, se supone que el objetivo principal que tengo en el aula es aprender. ¿Cómo le hago de manera que no me afecten las burlas y entonces funciono mejor socialmente? Y por ahí va el tema. ¿Cómo hago para obtener mejores cosas de otras personas? Y eso, compañeros, pues sí, desgraciadamente no es algo que nos enseñan expresamente en la escuela, pero se llama inteligencia social y emocional. Y es una de las herramientas bastante útiles si nos venimos dando cuenta últimamente, ¿no? Porque, bueno, tampoco se trata, maestros, maestras, tampoco se trata de decir, ah, bueno, es que si yo tengo como 4 o 5 de ahí de la lista, entonces está bien, porque le voy a enseñar a mi alumno a ser muy inteligente emocional y socialmente. No, hay que tener cuidado con esto, profes, tengan mucho cuidado. ¿Y cómo vamos a tener cuidado de eso? Vamos a verlo precisamente a continuación. Vamos a ver. ¿Cómo no ser o cómo dejar de ser, si acaso? Digo, yo sé que aquí en el taller virtual e internacional de ciencias para profesores tenemos lo mejor de lo mejor de la docencia. Y a lo mejor te puedo decir que este material no es para ti, sino que más bien es para que si tú acaso conoces a un PPM, algún compañero, por ejemplo, o alguna compañera, conoces algún profesor o profesora monstruo que tiene algunas de esas cualidades, pues le puedas ayudar. Seguramente ya lo haces, pero la idea también aquí es darte algunas herramientas sobre cómo podemos trabajarlo. Y uno de esos aspectos es precisamente que necesito ser un amplio conocedor de la materia que yo estoy dando en clase. Y esto es para cualquier materia, no solamente matemáticas. Preciso de tener bastante información, porque al final de cuentas esa es la razón principal cuando estamos en el aula impartiendo alguna materia. Poder impartirla bien. Sí, es cierto que muchas veces podemos hablar de que el maestro es solamente una guía para que el alumno vaya descubriendo la verdad sobre lo que venía marcado en nuestro plan de estudios, pero es absolutamente necesario que conozca yo muy bien esta materia. Ahora, sí es cierto, tenemos un montón de profes que conocen bastante. Y por eso hace rato decía algo así de que hay quien conoce bastante.
Bueno, no tiene nada malo conocer bastante. Lo que sí no está tan padre es que, además de saber mucho, sé muy poco de cómo tener una relación amable con mis estudiantes. Y eso nos va a llevar al siguiente punto. Y fíjate, respecto de este punto, conocer la materia que imparto, algo que a mí me ocurrió cuando empecé a dar clases. Te comparto que yo tenía pavor de toparme en algún momento con algún estudiante como aquellos que eran mis compañeros cuando yo estudiaba, que eran especialistas en ponerle trampas al maestro. Es decir, aquellos estudiantes, compañeros, que se la pasaban ingeniando. ¿Qué le pregunto que no me pueda contestar el profe? Porque ahí lo voy a torcer. Y algunos de estos compañeros eran bastante hábiles para hacerlo. Y ocurría. Se le preguntaba algo al maestro y se notaba bastante cuando el maestro no sabía cómo responder. Pero lo que era más notorio era cuando el maestro quería pretender que sabía, pero que no quería mostrar la respuesta. Y después, ¿qué pasa? Pues que empieza a adquirir, se pone enojón, se pone sarcástico, o se pone muy autoritario, o me lo investigan y me lo traen para mañana, etcétera, etcétera. Y se nota, es mero el lenguaje corporal. Hay todas estas señales inconscientes que emitimos cuando estamos, teniendo una comunicación con otras personas, que cuando intento pretender algo, algo va a reventar y se va a notar. En ese sentido, probablemente ustedes sean de esta idea, pero lo que yo me di cuenta es que no tenía nunca que dejar que me afectase el no saber algo. Entonces, resulta que cuando yo tenía mucho miedo de que me pasaran o cosas como esta con alumnos canijos que me estuvieran buscando las preguntas que yo no pudiera responder, mi manera de prepararme fue, pues, precisamente metiéndome en los libros, sabiendo todo aquello que podía ser un recoveco, por donde se me pudiera ir algo que yo no comprendiera. Y pues bueno, eso me sirvió ¿para qué? Pues para saber más de mi materia. Pero eso no satisfacía el aspecto emocional que yo tenía que cubrir. Porque emocionalmente yo estaba un poco inválido porque yo tenía miedo de una situación. Pero afortunadamente, después con el tiempo aprendí que no tiene nada absolutamente de malo decir no sé. Decir, compárteme tu idea porque yo no conozco de eso. Por un lado, eso me da una mejor solvencia emocional cuando estoy frente a mi grupo. Y no necesito pretender nada porque me manejo de una manera natural. Y siempre que uno es natural es cuando mejor se van dando las relaciones entre las personas. Date cuenta, en cualquier aspecto, cuando tú estás teniendo una conversación con alguien, alguna comunicación, y te das cuenta que la persona está pretendiendo algo que te das cuenta que no es, inmediatamente viene desconfianza. Y compañera y compañero, creo que es algo que no queremos darle chances a nuestros estudiantes que piensen siquiera en que desconfíen de lo que quieres decirles o lo que quieres enseñarles. Entonces, eso me dio ya después mucha paz y dije, bueno, sí, pues aprendí mucho de la materia porque tenía miedo, pero ya no tengo miedo. Y ya sé que van a haber muchas preguntas que no voy a saber responder. Y que entonces,
alguno de los aspectos que habíamos mencionado anteriormente, como esta herramientita de contestar con preguntas y dejar en las mismas a mi alumno. Cuando yo no supe contestar algo, pues en lugar de hacer algo negativo, puedo hacerlo. Sí, puedo contestar con preguntas siempre y cuando yo lo sepa dirigir y donde yo a final de cuentas me dé cuenta que mi alumno no se queda con un sentimiento de desagrado, de que el profe nomás me contestó con una pregunta y me dejó igual. Sino que es muy válido, por ejemplo, contestar con preguntas, pero siempre y cuando haces las preguntas que le hagan a la estudiante ir por el camino, y ahí sí el maestro es una guía, ir poco a poco y que por sí mismo descubra. Porque cuando tú te das cuenta que cuando un alumno descubre por sí mismo algunas cosas, el sentimiento de satisfacción del aprendizaje es muy diferente y es mucho más sabroso para él. Y eso es lo que estás buscando, me parece. Entonces, ¿qué otras cosas son importantes para que le recomiendes a aquellos profesores o profesoras monstruos, verdad? La empatía. Y es que muchas veces nos falta un montón, bueno, les falta a esos profes que tú conoces que no eres, que no son tú, nos falta darnos cuenta qué es lo que tenemos detrás de los ojos de cada uno de nuestros estudiantes, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Y ahorita la cuestión de la virtualidad es un claro ejemplo de lo que ya percibíamos también en clases presenciales. Pero estas actitudes que a veces tenemos como profes, como que yo como profe me siento mal porque mi alumno no prende la cámara. Y a veces conversando con algunos de mis compañeros dicen, es que siento que estoy hablando sola. A ver, espérate. O sea, ¿se trata de lo que tú sientas, profe? ¿O se trata de lo que esté pasando allá detrás de la cámara? Allá detrás de la pantalla. Esa parte es bastante importante. Hay que darse cuenta que sí tenemos muchos estudiantes que tienen problemas de internet. A veces nos pasa a nosotros. Nos pasó hace rato que no se pudo conectar la ponencia anterior, ¿no? Y son cosas que pasan. Podríamos decir desgraciadamente, bueno, también podemos decir, pues pasan. Y lo mejor es pues tratar de buscarle la mejor manera de resolverlo y tan. Pero hay que darnos cuenta de esas cosas que ocurren detrás de la pantalla. Tenemos un montón de alumnos que tienen muchas broncas para conectarse. Tuve, por ejemplo, un estudiante en particular, me acuerdo mucho que le estaba haciendo un examen y me decía, profe, deme chance, es que aquí estoy oscuras en la azotea y como es el único lugar donde alcanzo señal, déjeme bajo a la cocina donde sí hay luz, respondo el examen, le tomo foto y vengo y ya que tenga internet se lo mando. Y dices, caray. Pero incluso gente que tiene buena recepción de internet, resulta que no es la única persona. A lo mejor hay una sola computadora, pero son 5 hermanos. O son 3 hermanos y además el papá y la mamá que están trabajando en línea. Y luego hay estos profes que se ponen autoritarios y prende el micrófono. Y prende el micrófono y se oye la mamá gritando por ahí, el hermano chillando por allá. Dices, caray. Necesitamos capacidad de poder empatizar con este tipo de situaciones y tratar de proporcionar las mejores condiciones para que alguien se sienta a gusto contigo aprendiendo lo que tú le estás enseñando. Claro que siempre tenemos muchas cositas por ahí que hacen ruido, pero vamos a hablar de ello. Profesor, disculpe, sí. Nos quedan unos 5 o 10 minutos para 5 o 10 minutos, voy cerrando entonces, muy bien. Vale, por favor, también para el tiempo de preguntas, perdón. Perfecto, buscar la comunicación uno a uno, es decir, siempre, generalmente hablamos con los grupos y hablamos bien padre, pero no sé si les pasa que
¿conocen ustedes algún profe por allá que dice, es que soy bien malo para aprenderme los nombres? Carajo, profesores, les exigimos a nuestros alumnos que se aprendan un montón de cosas y no podemos aprendernos sus nombres. Date cuenta, digo, es algo que se va haciendo poco a poco, ¿eh? O sea, no es tan fácil, pero una vez que encuentran la manera, se puede hacer. Ni siquiera después te platico cómo se hace, pero se puede hacer que el primer día te prendes los nombres de todos y cada uno de tus alumnos, y eso no sabes la manera en que potencias las ganas de los estudiantes de seguirte y seguir aprendiendo. Muy importante, buscar. Tengo 150 alumnos. Bueno, un ratito, platica con uno, después con otro, pero que se note un poquito que estás interesado en lo que están haciendo tus alumnos. Eso también va a potenciar mucho tu labor docente. Darnos cuenta que también nosotros, así como los alumnos, a veces tenemos pereza, tenemos desinterés, a veces tenemos desgana por hacer las cosas. Hay que darnos cuenta, reconocernos cuando no estamos aptos y buscar alguna estrategia para sentirnos mejor y entonces seguir haciendo mejor lo que se supone que amamos hacer, que es la docencia. También, si gustas, luego podemos trabajar un poquito de esto, cómo reconocerme y una vez que me reconozco, ¿qué hago para poder mejorar mi desempeño? Y la pasión, docentes, la pasión por lo que hacemos en las aulas. Cuando nosotros mostramos nuestra pasión, inundamos la atmósfera, incluso esta que está aquí detrás de la pantalla, podemos precisamente compenetrar, transminar de manera que nuestros estudiantes sientan mayor motivación. Y lo más importante, enfocarnos, maestros, en las soluciones, no en los problemas. Es que tengo un montón de alumnos. Bueno, es un problema. Enfócate en la solución. ¿De qué manera le sacas una ventaja? Ponlos a evaluar entre ellos. Usa recursos donde aquello que sean problemas se convierten en soluciones. ¿Cómo? Hay estrategias, maestros. Sí, se puede. Pero eso tiene que ver con un hábito que tenemos que es inconsciente. Pero hay que hacernoslo consciente. Cada situación que tengo, ¿en qué pienso primero? En los problemas. Ok, me apunto. Piensa en la solución, piensa en la solución. No vean la problemática, porque la problemática nos hace sentir mal. Pero si pienso en las soluciones, vas a ver cómo nos vamos a empezar a sentir bien chidos. Muy bien. Entonces, de esa manera, creo que podemos contribuir a que un PPM deje de serlo y convertirnos en más que el super profesor o el super maestro o profesora o maestra, nos convirtamos en seres humanos. En seres humanos que podemos con facilidad, con naturalidad, empatizar y lograr lo mejor de cada persona, que es seguramente lo que quiere obtener también, ¿no? Y te agradezco bastante que hayas estado estos como 50 minutos platicando conmigo sobre esto que estamos haciendo. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, profesor Ray Velázquez, por estas reflexiones muy interesantes y muy importantes que podemos hacer respecto a nuestra labor docente y también con nuestros alumnos. Podemos retomar algunos comentarios que han estado dejando en el chat. De verdad, muchísimas gracias por su participación. Vamos a retomar algunos de estos comentarios. El profesor Raúl Hurtado Pérez nos dice, exacto, en gran parte es el ambiente que el docente crea en el entorno del estudiante dentro de clase. Y es todo un reto, ¿no? Porque, bueno, presencialmente, pues a lo mejor era un poco más fácil esta interacción, ¿no? Pero este comentario al final que incluso manejar un entorno de interesante para los alumnos en la virtualidad es todavía un reto mayor, ¿no es cierto? Pero es parte de esta actividad, ¿no? Y algo que podemos mucho emplear aquí es las actividades como, por ejemplo, el uso del Menti, que requieran cierta interacción o investigar un poquito cómo funcionan las tonalidades de nuestra voz, de manera que si del otro lado tienes gente que se está durmiendo, bueno, pues cómo los despiertas, ¿no? Para que te sigan aquí en la conversación y se interesen por lo que están haciendo. ¿Me explico?
trabajar de esa forma, es lo que podemos hacer también. Así es una de las posibilidades. También Judith Chávez nos hace esta pregunta en concreto. ¿La aversión a las matemáticas tendrá relación con conciencia colectiva? Le llamaría yo, digo, desde mi perspectiva, no le echo la culpa a nadie, como enfermedades psicológicas colectivas, sí. Es decir, si veo que todo el mundo se pone nervioso en las matemáticas, yo tengo que ponerme nervioso. Si yo veo que la gente se pone muy nerviosa y se estresa en los exámenes, es natural. Pienso que es natural porque todo el mundo lo hace, entonces lo emulo simplemente. Y muchas veces emulamos cosas que no son las más adecuadas. Emulamos lo que es normal. Lo que no nos ponemos a pensar es que muchas veces las cosas que son normales no son las mejores. No quiere decir que sean las más positivas. Y eso es en lo que hay que poner mucho ojo, ¿no? Decía un orador, Anthony Robbins, decía, cuando tú veas que todos vayan hacia un lugar, asegúrate de ir al lugar contrario. Perfecto. Esa es una importante reflexión. Y bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero de verdad, muchísimas gracias por esta ponencia, estas reflexiones muy interesantes que sin duda nos ayudarán a poder repensar y reflexionar sobre nuestra actividad docente. Profesor Ray, de verdad, muchísimas gracias y esperamos podernos ver en siguientes ediciones y bueno, es siempre un gusto poder escucharle y que pueda estar participando en este taller. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, por dejarme venir a contar todos estos chismes. Ahorita que me meta a Facebook, ahí les voy a compartir mis datos de contacto para que si alguien quisiera profundizar, alguien quisiera platicar algo respecto de lo que estuvimos tratando aquí, pues con todo gusto y con toda la apertura. Perfecto, pues queda abierta esta invitación. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Muy bien, pues sin duda fue unas reflexiones muy interesantes, y bueno, la invitación queda en pie para que puedan estar en contacto con el profesor Ray Velázquez. Muchísimas gracias a él y bueno, ahora para continuar con nuestro programa tenemos al maestro Juan Carlos Miranda Arroyo de la Universidad Pedagógica Nacional, con la charla Proyectos de Aprendizaje, Desarrollo de Saberes, Habilidades y Actitudes en la Ciencia. Y bueno, para comenzar, quisiera compartir su semblanza. Él es licenciado en Psicología por la UNAM en 1986 y realizó estudios de maestría en Psicología Educativa en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro entre 1993 y 1999. Ha trabajado desde 1986 como profesor en diferentes instituciones de educación superior. Fue docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la carrera de Psicología en la ENEP, hoy FES Iztacala, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, en la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Tecnológica de Querétaro. Desde 1990 es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, y ha impartido asignaturas en las áreas de Desarrollo y Aprendizaje, Pensamiento Matemático y Científico, Introducción a la Epistemología, Didácticas de las Ciencias, así como distintas materias relacionadas con la evolución de las políticas públicas, científicas y educativas en México. Ha participado como articulista desde 1983 en diferentes medios periodísticos o en espacios de comunicación. Ha sido colaborador de la Fundación Manuel Buendía, así como de las revistas Foro Universitario del Estunam, Punto, Las Horas Extras y Nuevo Amanecer de Querétaro. También ha sido articulista en los diarios La Jornada, El Día y Milenio y actualmente colabora en el sitio sdpnoticias.com que se publica vía internet. Es coautor de los libros Imágenes del Congreso Universitario en la ENEP Iztacala de la UNAM en 1991, así como del Memorial del 68 coordinado por Daniel Cases, ediciones La Jornada, en 1993. Además, es autor de los libros ¿Dónde están los científicos? Textos sobre políticas de ciencia y tecnología en México durante el periodo 1989 a 1994, que es una coedición de la UAC, Concitec y UPN Unidad Querétaro en 1997. Además, Cambio Educativo y Políticas Públicas en México,
de la UPN en Unidad Querétaro en el 2018 y Tlatelolco es más que un minuto de silencio, ediciones Episistemas Educativos 2019, además de la crisis del reformismo educativo en México, coedición por la UPN Unidad Querétaro y Episistemas Educativos e Interlíder 2021. Y bueno, les da muchísimo gusto poder saludarle, maestro Juan Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Espero que ahí se escuche bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, lo escuchamos perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Y muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias a Juan Martín, al doctor Juan Martín, a Jesús, a Caro, a Aurora, a todo el equipo que pues forma parte de este taller y que pues yo he tenido el privilegio de que me inviten desde hace ya algunos años a conversar con los profesores de educación media superior, educación secundaria y algunos otros niveles educativos que participan en este taller. Me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes y pues como lo habíamos conversado y también como año con año lo hacemos, el tema general que yo abordo en este espacio breve de 50 minutos aproximadamente, es algo que le llamamos proyectos de enseñanza-aprendizaje, dos puntos, desarrollo de saberes, habilidades y actitudes en ciencias. Entonces, de eso trata esta sesión. Y bueno, un primer paso, que además es un modelo, que además es un mensaje que les enviamos con una primera acción, como parte de la metodología de proyectos de enseñanza y aprendizaje, iniciaremos con una acción. Más adelante vamos a ver los diferentes pasos que proponemos para los proyectos, desarrollo de proyectos de enseñanza-aprendizaje en ciencias, pero aquí ustedes van a descubrir a través de la acción uno de esos pasos, uno o dos de esos pasos. Entonces, la acción consiste en lo siguiente. Ya tenemos aquí preparado, a ver si se alcanza a ver, tenemos aquí en el pintarrón. Les vamos a pedir que saquen una hoja en blanco, de cuaderno, de una hoja que tengan por ahí a la mano, un lápiz o una pluma, y que puedan en su hoja, en la parte alta, dividirlo en dos, en la parte alta dibujar una botella, como esta que tengo aquí, una botella de agua simple, como pueden ver está llena de agua. Entonces dibujarla en la hoja, un número uno porque es, digamos, la primera acción, y un número dos para otra botella, como el segundo momento, como la segunda acción. Espero que se alcance a ver ahí. A ver, voy a acercar un poquito la cámara para ver si se puede ver un poco mejor. Sí, la podemos ver bien. Una hoja en blanco, dividida en dos, una botella arriba, otra botella abajo, y nada más un 1 arriba y un 2 abajo. Esto, lo que yo les sugiero, porque para esto es una provocación y es parte de la metodología, esto es una provocación. Imagínense ustedes con sus estudiantes que cuando llegan al salón, ustedes ya tienen preparado esto. Tienen en su pizarrón algo como esto que les acabo de mostrar y les piden, saquen una hoja, dibujen estas dos botellas y ya lo que indiqué, para no repetirlo. Entonces, ustedes entran en acción como profesores, profesoras, entran en acción. Y entonces voy a mover un poquito la cámara para que ustedes vean lo que voy a hacer. Ahí está, ¿se alcanza a ver? Espero que sí. Ok. La pregunta es, y ustedes háganlo en sus respectivos lugares en donde se encuentran, momento número uno, en la hoja que tienen arriba,
bueno, yo la tengo arriba, pero ustedes la tienen ahí sobre su escritorio. En la hoja que ustedes dibujaron, momento uno, la parte de arriba, la primera acción. ¿Qué pasaría si yo hago un hoyito? Aquí tengo una chinche de escritorio. ¿Qué va a pasar si yo hago un hoyo aquí? Entonces, ustedes en la hoja blanca dibujen la hipótesis que tienen. Es decir, ¿cómo va a salir el chisguete, si es que va a salir un chisguete? Una línea recta, una línea en ángulo de 45, va a salir una curva. Entonces, dibujen algo así como una línea punteada, la hipótesis que ustedes tengan con respecto a la salida del agua, si yo le hago un hoyo en la parte baja. Entonces, esa es la primera acción. Ustedes, por favor, dibujen en su hoja en blanco la hipótesis que tengan de cómo será el dibujo de la salida de agua. ¿Qué forma va a tomar la salida de agua? ¿Sale? Para esto es importante que observen, no hay truco, es una botella con agua, no tiene nada, el agua es de la llave, no tiene absolutamente nada, esto no es magia, ni mucho menos, ¿sale? Esa es la primera acción. Ahorita lo voy a hacer para que ustedes lo vean, para hacer la comprobación entre la hipótesis y los hechos. En su hoja, en la parte baja de su hoja, que tiene en el momento 2, yo les pido que también hagan dibujo de cómo va a salir el chisguete de agua en el estado 2, pero yo voy a hacer otro hoyo a la mitad de la botella y un último hoyo en la parte alta de la botella, ¿sale? Entonces, en su hoja, estado 2, acción 2 de esta provocación, esta también le llamamos como hechos desencadenantes de curiosidad con nuestros estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes dibujen cómo sería la forma del chisguete abajo, en medio y arriba. ¿Qué formas van a tomar esas rectas? ¿Van a ser líneas rectas? ¿Van a ser curvas? ¿Qué tipo de curvas? Entonces, dibújenlo en su hoja como línea punteada, así como si asemejaran una salida de agua. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, vamos a la acción, ahora sí. Déjenles platico, esto cuando lo hacemos en el aula, dejamos que los estudiantes, digamos, entren en acción. Nosotros traemos un poquito la preparación y dejamos que los estudiantes operen. Nada más les decimos, a ver, por favor, hazle un hoyito aquí abajo para hacer la comprobación de la hipótesis que ustedes tienen. Espero que más adelante haya oportunidad, cuando se haga presencial o si hay forma incluso de interactuar tiempo real, si algún profesor que forma parte del taller con su cámara o una fotografía nos puede mostrar su hoja, cómo la dibujó, qué líneas... porque esas líneas, antes de que hagamos ya entremos en acción con la botella, lo que tienen ustedes dibujado en sus hojas es una hipótesis. Es una hipótesis gráfica, digamos, porque normalmente las hipótesis son verbales, ¿verdad? Son afirmaciones verbales o escritas. En este caso estamos haciendo una hipótesis gráfica, ¿sale? Entonces, ahora sí, yo voy a entrar en acción, aunque repito, regularmente lo hacen los estudiantes, ¿sale? Entonces, aquí está la botella. Para comprobar el primer momento de la hoja, la pregunta fue, ¿qué pasaría
si pincho en la parte baja la botella, ahí está, alcanzan a ver, ahí está, ya pinché. ¿Qué les parece? Ya tiene un hoyo, ¿eh? A ver, ¿qué pasó? Es agua, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿Alguien tiene una explicación? Ya le hice un hoyo. Ahí está. Entonces, entre el dibujo del momento 1 y la realidad, ustedes escriban algo. Ahí ustedes escriban, ¿se comprobó mi hipótesis o no se comprobó? ¿Sale? Ahora, vamos a el segundo momento, lo que ustedes dibujaron para su segundo momento. La pregunta fue, ¿qué pasará si pongo un hoyo a la mitad y otro hoyo en la parte de arriba? ¿Qué dibujaron ustedes y qué va a pasar en la realidad? Ya tengo aquí preparada una cubeta. Ahí va. Voy a pinchar. Ya hice un hoyito abajo. Ahora voy a pinchar en medio. Ya hice el pinchado en medio y vean la reacción del hoyo de abajo. ¿Se alcanza a ver? ¿Cómo ven? ¿Se alcanza a ver? Si no, a ver, déjenme acerco un poquito la cubeta. No sé si se alcanza a ver. Necesitamos un fondo más oscuro. Creo que desde la cubeta sí se alcanza a ver. ¿Desde la cubeta sí? Ahí, listo, ya lo podemos ver. Ya hice entonces una pinchada en la parte media y se activó la salida de agua del hoyo de abajo. Ahí está el dibujo, y ustedes hagan su comprobación. Ahora voy a poner una pinchada en la parte alta. Ahí va, 1, 2, 3, ahí está. Ahí está. Buena bañada que nos estamos dando aquí. Pero bueno, ustedes hagan su comprobación. Vean cómo está ahora el chisguete del hoyo de abajo. Y comprueben lo que ustedes dibujaron con lo que está ocurriendo. ¿Sale? Y un último momento que yo les sugiero. A ver si se alcanza a ver ahí. Quiten la tapa. ¿Qué tal? Ahí está. Comprueben y hagan su contrastación con la hipótesis que ustedes dibujaron antes de hacer esta acción. Háganlo, quienes trabajan, por ejemplo, con preescolares, háganlo y entonces tomen nota de qué dicen los niños con respecto a esto. En primaria, ¿qué dicen los niños de primaria con respecto a esto? Muchas gracias. Y también la reflexión con sus estudiantes
de secundaria, de media superior, cuando ustedes hagan esta provocación, ¿verdad? A ver si por ahí está nuestra presentación, si la tienen ahí a la mano. Listo, ya la tenemos. Exacto, muchas gracias. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, mandé un PDF. Y la intención entonces de este intercambio es reflexionar acerca de los procesos de construcción del conocimiento científico y sobre el papel del docente en los procesos de creación y recreación del pensamiento científico. Aquí voy a tirar un mito que es muy común y que se ha presentado con mucha frecuencia en los círculos pedagógicos, los círculos educativos y demás. Esta creencia del derecho al aprendizaje, aguas con eso, El discurso incluso de cierto tipo de organizaciones como Mexicanos Primero y de cierto tipo de organismos internacionales es llamar al derecho al aprendizaje, implícitamente están negando el derecho a la enseñanza, aguas con eso. Cuando hablamos de procesos educativos, es importante que reconozcamos tanto los procesos de enseñanza, y ahí está presente la función y la figura del docente, de los y las docentes, a unirlo con los procesos de aprendizaje. Si alguien reivindica con mucha frecuencia la idea del derecho al aprendizaje, implícitamente está dejando fuera el derecho a la enseñanza. Y el derecho a la enseñanza la ejercen los y las docentes. Entonces, muy importante que veamos esto. Aquí yo estoy manejando intención educativa, no es objetivo, no es propósito, ni es competencia, Es una intencionalidad. Y luego en la siguiente, por favor, vienen las preguntas. ¿Cuáles son las tendencias más recientes e influyentes en didáctica de las ciencias? ¿Qué es un proyecto de ciencias como estrategia didáctica? ¿Dónde va esta unión? Cuando hablamos de estrategia didáctica, hablamos de la unión de los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. ¿Qué aspectos debe incluir un proyecto de ciencias en un marco educativo, pedagógico? Debo aclarar que no estamos hablando de proyectos de investigación, porque además es muy fácil preparar un cuaderno de experimentos y decirles a nuestros estudiantes, oigan, ahí está la ciencia en el cuadernillo, nada más sigan los pasos. No es un proyecto de investigación. Es un proyecto de enseñanza y aprendizaje. En ciencias, claro, porque estamos abordando temas. Por ejemplo, ahora con lo de la botella, que aquí se sigue tirando el agua. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué comportamientos naturales están involucrados ahí? ¿Cómo se comporta el agua en ciertas condiciones? ¿Qué aplicaciones tecnológicas? Por ejemplo, con esto que estamos viendo ahora, podemos explicar la importancia de los sistemas hidráulicos en una casa, en un edificio, a partir de las fuerzas gravitacionales, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver con el manejo del espacio, el manejo de la... el volumen del agua, el peso, etcétera, etcétera, la altura? Es decir, ahí hay muchas aplicaciones si lo vemos desde un punto de vista más tecnológico. Siguiente pregunta: ¿cuáles son las actividades o pasos a seguir para alcanzar las intenciones o las intencionalidades educativas? Pasamos a la siguiente en función del tiempo que tenemos, que ya tenemos poco tiempo. Es importante entrar a la revisión de estos antecedentes de la educación en ciencias. ¿Qué teníamos?
hace 40, hace 50 años, que la educación en ciencias estaba centrada en la exposición del docente, sin actividades diseñadas para propiciar la participación de los alumnos. En los años 60, 70, hace 50 años, se lanzó la propuesta de aprender haciendo. Después vinieron los laboratorios para simular escenarios reales, pero sin aprendizajes significativos para los alumnos. Prevalece el exceso de memorización y acartonamiento de guiones científicos. En el 2009, la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago de Chile publicó un documento que se llama Aportes para la Enseñanza de las Ciencias Naturales. En la siguiente diapositiva, y ahí vienen algunas citas, no me voy a extender mucho, pero lo que señalan los especialistas en investigación educativa, dice que durante las últimas décadas ha estado muy interesada esta investigación en el estudio de los modelos conceptuales que los alumnos desarrollan para razonar. Sobre todo en el campo de la enseñanza de las ciencias, se ha trabajado mucho en la investigación de los mecanismos por los cuales los alumnos conceptualizan un fenómeno natural estudiado. Simultáneamente, en la siguiente, también ha ido creciendo la preocupación de los educadores por las dificultades que presentan los alumnos en la comprensión de los conceptos científicos y matemáticos. Siguiente. El interés por las ideas acerca de los fenómenos naturales que los niños, las niñas traen a sus clases de ciencias antes de recibir una enseñanza formal en dicho campo ha aumentado notoriamente durante los últimos años, justificado por la implicación que tienen estas concepciones en el aprendizaje de las nociones científicas. En la siguiente, por favor. Ahí lo que tenemos es una gráfica sobre relaciones dinámicas y estáticas de los procesos de enseñanza-aprendizaje en ciencias. Al centro están los saberes y luego como una especie de circularidad, una especie como de ciclos, están los docentes y sus prácticas, están las evaluaciones, están los estudiantes con sus vivencias, experiencias y aprendizajes, y están también las didácticas específicas y recursos. No es lo mismo enseñanza de las matemáticas que enseñanza de la biología. Hay didácticas específicas en función también de las características de las tradiciones científicas que están ahí implícitas. Vemos a la siguiente, por favor. ¿Qué iniciativas científicas hay en la escuela? Por ejemplo, hay muchas, pero aquí estamos poniendo ejemplos. En la columna de la izquierda, reacciones químicas, ciclo del agua, los sentidos, entre otros. Son ejemplos de conocimientos. Al centro, habilidades que tienen que ver con el saber hacer. Observar, preguntar, plantear problemas, formular hipótesis, registrar datos, analizar la información, redactar explicaciones, perfilar teorías. Y en la columna de la derecha están las actitudes, es decir, el saber ser y el saber convivir. Trabajar en equipo, ser solidarios, aprender a ser tolerantes, aprender a ser respetuosos, aprender a ser originales, creativos, curiosos, esforzados, a no dejarse vencer a la primera, significa ser perseverantes, son actitudes. La siguiente, por favor. Ahí tienen los 11 pasos recomendados, no son en un orden estricto. Hoy trabajamos, por cierto, primero la hipótesis.
Entonces no es un orden rígido, pero sí es importante que nuestros estudiantes transiten por estos pasos, es decir, observar fenómenos o hechos, tanto naturales como sociales. Aquí entre paréntesis, yo hace unos días planteaba en un espacio periodístico una reflexión sobre por qué no llevar a nuestros estudiantes a la consulta popular o cuando hay elecciones, por qué no llevarlos, que observen, que tomen nota, que hagan una reflexión en ámbito como de eventos de carácter sociológico, politológico, etcétera, etcétera, antropológico. ¿Qué pasa en las urnas? Uh-huh. Si ponemos a nuestros estudiantes a observar fenómenos naturales, en la escuela, en el patio hay un hormiguero, hay arañas, hay lombrices. Hay una serie de insectos que se pueden observar. A lo mejor en la escuela hay un perro. Entonces, hay muchos eventos naturales y sociales que se pueden observar. Saber buscar información, saber conceptualizar qué es, cómo puedo sintetizar, por ejemplo, esto del agua, cómo lo puedo sintetizar en una idea. Eso es conceptualizar. ¿Cómo decirlo en pocas palabras en una frase? Planear acciones y diseñar variantes. Formular hipótesis o supuestos. Poner en acción, contrastar, comprobar, verificar. Registrar y analizar resultados. Saber explicar científicamente. Saber comunicar resultados. Eso es muy importante. Todo científico, hombre o mujer, debe desarrollar esta habilidad de saber comunicar resultados. Y luego, evaluar el proyecto, pero no me refiero a la evaluación formal administrativa que se asienta en un acta. Me refiero a la evaluación de pares, la evaluación que hacen los estudiantes del proyecto desarrollado. Uh-huh. La siguiente, por favor. Ya estamos a punto de terminar, en obvio del tiempo. Algunas recomendaciones: organizar secuencias didácticas a partir de experiencias desencadenantes o provocadores, como lo hicimos hoy. Si ustedes me escriben al correo electrónico que les voy a dar en un momento, les puedo mandar una lista de provocadores, una lista, pero está descrito con materiales, forma de hacerse, que son como 30 y ustedes pueden utilizar para iniciar sesiones y provocar el desarrollo de proyectos de enseñanza y aprendizaje en ciencias. Otra recomendación es evitar la explicación anticipada. ¿Qué quiere decir eso? Permitir que los alumnos, las alumnas, arriesguen sus propias hipótesis y explicaciones. Y aquí parto de la idea de que el error entre comillas, es una fuente de innovación. Promover situaciones retadoras y que los planteamientos y resoluciones de problemas estén a cargo de los alumnos. Con mucha frecuencia los docentes caemos en el error de que nosotros preguntamos, cuando el papel de formular preguntas debe de recaer en la cancha del estudiante, de los y las estudiantes. Última recomendación: registrar junto con los alumnos las experiencias desarrolladas con este método. Y si no me equivoco, en la siguiente vienen algunos problemas del currículo de ciencias. Lo que dice la crítica al modelo educativo del 2017 es que nuestro currículum de ciencias no aborda nuestros problemas, digamos, naturales, sociales, como problemas nacionales. Por ejemplo, el deterioro ambiental, el cambio climático, la escasez de recursos naturales, la exclusión, la discriminación, la pobreza, la impunidad, la desigualdad, no están incluidos
como fenómenos naturales sociales que convendría desarrollar proyectos con nuestros estudiantes en esos ámbitos. Bueno, aquí les sugiero que ustedes revisen los documentos de la Secretaría de Educación Pública como para recuperar esa crítica al currículum de ciencias. Y por último, en la última diapositiva, me encanta esta frase de Albert Einstein: el principio general de la gravitación no es responsable de la caída o las caídas en el amor. Muchas gracias. Si hay preguntas, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Me faltó ponerles aquí mi correo electrónico, a ver si se alcanza a ver ahí. Es JCM, son mis iniciales de Juan Carlos Miranda, QRO, que son las iniciales como si escribieran Querétaro, el número 3, arroba yahoo.com. A ver si se alcanza a ver ahí. Perfecto. Ahí se alcanza a ver y también lo acabamos de poner en los comentarios del chat de Facebook. Muy Muchísimas bien. Gracias. No, al contrario, ustedes, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Pues vamos a retomar algunos comentarios que estuvieron realizando a través del chat de Facebook, las y los profesores. Y también les animamos a que si tienen alguna pregunta, tenemos tiempo para preguntas que quieran realizarle al maestro Juan Carlos. Vamos a retomar algunos comentarios. Hay comentarios que lo iban siguiendo en cuanto estaba realizando esta actividad provocadora con la botella de agua y los agujeros donde, por ejemplo, Tina Sandy dice, se comprobó mi hipótesis. Jessica Góngora dice, sí, sale un poco. Teresa Un dice, sí, ya hay aire. Enrique Callejas, si abre la botella, la presión de los orificios es contrarrestada por la presión que entra por la boca de la botella. Y bueno, vamos a ver algunos también comentarios y a lo mejor podemos, o si nos quiere compartir su opinión, estaría perfecto, maestro. Por ejemplo, Jan QBP nos dice, las tendencias más recientes son el microaprendizaje y la gamificación la ludificación. No sé si tenga algún comentario respecto a estas nuevas tendencias que se están desarrollando, sobre todo para aprender ciencias. Bueno, yo creo que sí es importante combinar todas esas opciones. No siempre se puede hacer microenseñanza o microaprendizaje, dadas las condiciones también de nuestras escuelas, las condiciones, digamos, demográficas, la cantidad de alumnos que tenemos, pero sí es factible, en algunos lugares es factible, un espacio de tutorías, son más de corte tutorías académicas, entonces combinar las interacciones de grupos, pequeños grupos, grandes grupos y de manera individualizada. Ahora, hacer lúdico todo me parece que es un exceso. Me parece que lo lúdico termina siendo una opción dentro de muchas otras opciones. No se trata de que el docente se convierta algo así como en un stand-upero, ¿no? No es eso. El docente es un docente que tiene un dominio de contenidos y que tiene recursos didácticos. Su función no es hacer reír al estudiante. Sí, su función es lograr una serie de provocaciones, una serie de obstáculos, crear obstáculos para que el estudiante haga la reflexión, ponga en acción y después supere esos obstáculos de conocimiento. Pero no se trata de el juego por el juego mismo. Claro, y bueno, en ese mismo sentido,
sobre las últimas tendencias o las tendencias más actuales en la enseñanza de las ciencias. Nos dice Enrique Callejas, si, bueno, a lo mejor a bote pronto, pero o a lo mejor lo puede reflexionar un poco más, si nos podría recomendar alguna bibliografía sobre estas tendencias más actuales en la enseñanza de las ciencias. Ah, correcto. Sí, aquí yo lo que les recomiendo es que estén muy atentos a, por ejemplo, hay muchos estudios sobre enseñanza de las ciencias que se hacen en esta oficina regional de la UNESCO. Entonces, ahí mi recomendación es que se acerquen a esta oficina, bueno, a través de internet o a través de algunos otros medios, porque permanentemente están saliendo reportes de investigaciones sobre tanto estudios de campo como estudios de evaluaciones estandarizadas, de por qué los estudiantes se atoran en cierto tipo de conceptos científicos, por qué los estudiantes de pronto incorporan o no incorporan conocimientos de la vida cotidiana al momento en que procesan cierto tipo de teorías o cierto tipo de métodos. Entonces, esa sería una de mis recomendaciones. Las publicaciones de la Oficina Regional de la UNESCO, que está en Santiago de Chile, sobre ciencias. Y también hay estudios, se hicieron recientemente estudios, hace algunos años, hace 4 o 5 años, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México hizo estudios, y sería cuestión también de estar muy atentos a el nuevo organismo que entró en su lugar, que es la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, de los estudios que están sacando al respecto. Esas serían mis sugerencias de materiales de consulta. Perfecto, muchísimas gracias. También en el mismo sentido, pero a lo mejor no exactamente sobre ciencias. José Roberto Bravo Cruz nos dice, me interesa conocer tendencias para la materia de historia y geografía, porque a lo mejor, bueno, de la parte de las ciencias, van enfocados estos estudios, pero desconozco si haya como algún material o si nos pudiera compartir material respecto, uh-huh, por ejemplo, a temas sociales o de humanidades que también den este tipo de estrategias. Sí, claro. De hecho, no estamos apartados del tema de las ciencias. La historiografía es una ciencia social. Los métodos historiográficos, hay una comunidad científica de historiadores que practican la historiografía, y también hay grupos de trabajo sobre enseñanza de la historia. Entonces, es importante que se conecten con esos grupos. Aquí en México y en América Latina, a nivel iberoamericano, hay congresos internacionales de enseñanza de la historia, de educación histórica. Yo les sugeriría, por ejemplo, busquen en internet a Siddhartha Camargo. El profesor Siddhartha Camargo es uno de los promotores más activos de estos congresos, es un organizador, también produce investigaciones en el ámbito de enseñanza de la historia. Siddhartha Camargo, que también es colega de la Universidad Pedagógica Nacional, y hay una comunidad nacional e internacional que trabaja en ello. Perfecto, muchísimas gracias. Me gustaría retomar también la pregunta que nos hace Pablo Rico. Aquí menciona, si el programa de ciencias no facilita el aprendizaje, ¿es válido hacerlo a un lado? ¿Tiene algún comentario o perspectiva respecto a esta pregunta en particular, maestro? Bueno, los programas de ciencias en los últimos años, sobre todo para educación básica, que es lo que conozco más, preescolar, primaria y secundaria, siempre han estado, y más últimamente, en los últimos 20 años, pensados para, digamos, promover los aprendizajes activos, los aprendizajes de los estudiantes. Pero eso implica una serie de disposiciones y reglas pedagógicas didácticas que son muy importantes que el docente maneje. Es decir, no se trata solamente de dejar el material para que los estudiantes solos aprendan, sino es crear condiciones para que haya una confrontación en términos de obstáculos de conocimiento, y el docente es un
catalizador, es un provocador, es un orientador, promueve, gestiona los conocimientos, las habilidades, las actitudes y valores de un ámbito científico. Ese es el papel del docente, de la docente. Entonces, me parece que, al menos en educación básica, desde 1992 se viene trabajando con esa intencionalidad. Lo que habría que revisar, y ahí no estoy muy empapado, pero sí propongo que busquen ustedes como profesores qué pasa en media superior, ¿no? Si los programas tienen estos dispositivos de o estos componentes pedagógico-didácticos, y si no, hay que crearlos, hay que trabajar en ellos. Perfecto, muy bien, pues esa es la invitación. También Trinidad Tolentino Ramírez, retomando esta cuestión de bueno, los retos que se dan, y bueno, de por sí, con la contingencia y con estas modalidades de educación a distancia, educación híbrida, nos hace la pregunta: ¿cuál será la tendencia de la enseñanza de la ciencia en la educación híbrida a futuro? Esa es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo también, es más, la retomo, tomo nota, la comparto, y sería cosa de empezar a trabajar en ello. Los estudios que se están haciendo de marzo del 2020, sé, por ejemplo, que hay grupos de investigación que están preguntando a los docentes cómo han abordado el asunto de la educación a distancia, qué innovaciones han estado generando, a pesar de que no hay muchos programas de capacitación y actualización para los profesores. Lo que ha ocurrido es que los profesores, con toda su creatividad, han echado mano de los recursos disponibles para enriquecer, potencializar los aprendizajes escolares a través de los medios electrónicos. Entonces, esta combinación híbrida de lo presencial con la educación a distancia, mediado por tecnologías o mediado sin tecnologías, que es a través de libros, cuadernillos, manuales, etcétera, etcétera, con asesorías, digamos, semipresenciales y demás, todas esas combinaciones son las que se están desarrollando en todo el mundo, no nada más en México. Hay un grupo de la Universidad Iberoamericana que sería interesante que contactaran, que ya está produciendo resúmenes o síntesis de lo que los han recogido de las experiencias de los docentes, y están empezando a publicar algunos materiales al respecto, no solamente de ciencias, sino de lenguaje y comunicación, de educación física, de otros ámbitos en el contexto de la pandemia. Perfecto, pues sin duda es un reto, ¿no? Porque a todos nos cambió la contingencia y la forma de poder estar tanto en clase, bueno, particularmente desde mi experiencia, estar en clase, tomando clase, como impartir clase, ¿no? Entonces, es toda otra experiencia, pero bueno, están estas nuevas perspectivas en las que podríamos ir adaptándonos poco a poco. Muchísimas gracias. Tenemos el comentario de Tina Sandy. Nos dice: el aprendizaje de las ciencias no puede manejarse con una sola forma de EA o estrategias de aprendizaje o educación de aprendizaje. Depende del contexto y de cada grupo, incluso de cada estudiante. Yo creo que es algo interesante cómo es que el contexto puede influir, claro, mucho, ¿no? En estos aprendizajes que tenemos con nuestros alumnos, ¿no? Totalmente de acuerdo, aunque sean los contextos cambiantes, aunque trabajes en zona rural o zona urbana, aunque trabajes en cerca de la playa o en una montaña, si tú llevas tu maletín de experiencias desencadenantes, si tú llevas en tu maletín de herramientas didácticas una lista de provocadores, no te va a caer nada mal, ¿no? Entonces,
Con mucho gusto. Si ustedes me mandan un mensaje a correo electrónico, les envío un PDF con 30, como este que acabamos de ver ahora con la botellita de agua. Hay otros 30, por ejemplo, cómo hacer un arco iris en una cubeta, cómo trabajar con imanes, hacer formas totalmente caprichosas con imanes y viruta de acero, y así 30, muchas provocaciones creativas que hemos recogido del trabajo de más de 10 años con docentes de educación básica, con quienes hemos desarrollado estos talleres de ciencias para profesores. Perfecto, pues ahí está la invitación. Estaremos poniendo en el banner que está recorriendo el correo para que lo puedan hacer el contacto con el maestro Juan Carlos Miranda Arroyo y que puedan solicitar estos materiales. También hablando en el mismo sentido, Anjana López nos menciona qué estrategias didácticas nos puede compartir, además de las que nos está invitando a escribirle. No sé, yo creo que es muy interesante como que los alumnos estén como en la misma, como los alumnos están en una dinámica muy en particular en las clases, el ponerles este tipo de reflexiones y de retos puede ser algo muy interesante y algo que les saque de la rutina, ¿no? Sí, claro. Sí, son provocaciones para generar curiosidad y a partir de esa curiosidad se empiezan a diseñar proyectos de aprendizaje en diferentes ámbitos en torno a diferentes fenómenos naturales y sociales. Esto es una estrategia. Es decir, los proyectos de enseñanza y aprendizaje en ciencias, siguiendo estos pasos que acabo de comentar, es una estrategia didáctica. Pero, por ejemplo, ustedes pueden echar a andar otras estrategias. Yo en este momento no traigo sistematizado, pero les doy algunas ideas, las comparto. Inviten a científicos a su escuela. Hagan una semana de los científicos en la escuela, ¿no? Tenemos experiencias, ahorita la maestra Mine va a compartir una experiencia de invitación de científicos al jardín de niños y han resultado cosas maravillosas. Hagan intercambios con estudiantes de otras escuelas y si se puede, intercambios de sus estudiantes de media superior con estudiantes de secundaria. Ahora a través de los medios electrónicos. Es decir, hay muchas estrategias didácticas, visitas, ahora con la pandemia es complejo, pero visitas, por ejemplo, a ver, láncense todos a hacer una visita al Museo de Ciencias más cercano que tengan, ¿no? Es decir, hagan entrevistas, que sus estudiantes agarren, casi todos los celulares traen grabadora, que sus estudiantes vayan al Centro de Geociencias de Juriquilla y entrevisten al científico Juan Martín. Incluso a través de medios electrónicos pueden buscar la entrevista y grabarla, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas creativas para desarrollar estrategias didácticas. Son algunas ideas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Son estrategias muy interesantes que yo creo que los que participamos en este taller como apoyo y como organizadores, sin duda, me tomaré la libertad de decirles que tienen las puertas abiertas y que en cualquier momento pueden contactarnos y contar con nuestro apoyo para tener este tipo de interacciones. Y sí, bueno, debido al tiempo, no nos es último posible comentario. Leer todos los comentarios, pero sin duda hay muchos comentarios de agradecimiento por esta interesante conferencia, maestro Juan Carlos. Muchísimas gracias. Un último comentario, ¿se puede? Claro, adelante. 20 segundos. El mejor regalo que me pueden dar es que me digan en 6 meses, en un año, algo que dijiste en esa plática del 2 de agosto, ya lo estoy aplicando. Ya nos pasó con profesoras que concursaron para promociones en media superior,
que utilizaron esta metodología y con eso se promocionaron. Es el mejor regalo que nos pueden dar, que ustedes digan, ah, yo ya estoy haciendo provocadores en mi aula. Hice lo del agua con mis niños, con los chavos, con los jóvenes. ¿Sale? Ese sería el mejor regalo. Muchísimas gracias. Gracias a todos, a todas. No, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos la puerta abierta también para solicitarle estas actividades al maestro Juan Carlos. Y bueno, también esta oportunidad de retroalimentar esta actividad. De verdad, muchísimas gracias y esperamos vernos en una próxima edición de este Taller Virtual Internacional de Ciencia para Profesores. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a pasar con la siguiente actividad que tenemos preparada. Esta actividad es Ciencia, Escuela y Mundo, Aliados para Aprender, y está a cargo de la maestra Minerva Ramírez Mesa, que nos visita por parte del Jardín de Niños José A. Bustamante. Y bueno, antes de darle la bienvenida, déjenme compartirles su breve semblanza, una breve semblanza. Ella es egresada de la Escuela Normal Estatal de Nayarit, cursó la licenciatura en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, obtuvo la maestría en Educación por la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. Publicó un artículo de tesis de maestría en la Revista de Investigación Educativa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y además ha publicado en TEMOA Recursos Educativos Abiertos del Tecnológico de Monterrey el artículo Elementos para Favorecer la Transformación de la Práctica Educativa en Contextos Profesionales. Además, colaboró con un ensayo en el libro Liderazgo en Época de Confinamiento, Ensayos hacia una Educación Renovada, publicado en febrero de 2021. También ha colaborado con UCEBEC Querétaro como asesora técnico-pedagógica, orientando y acompañando docentes y directivos. Ha dirigido consejos técnicos escolares, cursos y talleres para docentes de educación básica. Ha participado como moderadora en las conferencias internacionales, como comentarista en presentaciones de libros y como expositor en el Foro Internacional Virtual de Liderazgo Educativo. Ha colaborado en comités académicos en revisión y dictaminación de artículos para ponencias en congresos nacionales y actualmente es directora de un preescolar público en la ciudad de Querétaro, aquí en México. Y bueno, sin más, le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestra Minerva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tardes, noches a todos los que están organizando este taller que año con año realizan. Yo no soy muy buena para aprenderme todos los nombres, pero es un gran equipo con un trabajo muy profesional, con mucha dedicación en lo que están haciendo y aparte es dar el corazón en todo esto que realizan, que es muy arduo. Todo lo que se prepara para que se lleve a cabo este taller y que no se ve, simplemente estamos aquí algunos y los inscritos, pero maravilloso. Muchísimas felicidades. Yo también quiero traer aquí y reconocer que colaboro con dos redes de profesionales de la educación, que es Episistemas e Interlíder, y ellos a través de mí están aquí presentes y con mucho orgullo de estar colaborando con estos dos equipos y ahora, bueno, con ustedes. Me encanta que me hayan invitado. Es muy posible que de pronto algunos de los inscritos digan, bueno, este no es un taller de ciencias para maestros de educación media, superior, secundaria, no sé. ¿Y por qué traen aquí a una maestra de preescolar? Para mí es muy grato comentarles lo que hacemos en preescolar. Es el inicio, es la base académica de los niños y es donde se van descubriendo también muchos talentos. Cuando llegan a la educación media superior, a la universidad, los chicos llevan ya, si no definido, muy definido el camino que van a seguir en el ámbito profesional. Sin embargo, el preescolar es sumamente importante como esta consolidación de inicio.
el descubrir los talentos, potenciarlos y también motivar a los chicos, a los niños para continuar aprendiendo y que vayan incursionando en los otros niveles educativos con una idea de lo que les gusta y de lo que quieren hacer después. También me interesa mucho que conozcan lo que se hace en preescolar en relación al trabajo con ciencias específicamente. Antes se creía que en preescolar, o no sé si todavía, que solamente van a jugar, a cantar y a pasarse un rato agradable, un rato rico y que los niños se entretengan. Pero nuestro trabajo aquí es sumamente complicado, es muy difícil porque estamos atendiendo a niños en una etapa que puede ser incluso muy complicada, muy difícil, cuando se desprenden de la casa y vienen acá, esta parte de socialización. Tenemos un programa definido, estructurado, con una base teórica muy importante, es enorme esta base teórica, la que nos acompaña en el trabajo para atender a los niños. Fíjense nada más, les voy a comentar, si me pueden apoyar proyectando mi presentación para entrar ya en materia. Desde el título, La Ciencia, Escuela y Mundo, Aliados para Aprender, son reflexiones del trabajo que se realiza en preescolar. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Son algunas reflexiones que yo les quiero compartir. ¿Qué se hacía antes y qué se hace ahora en preescolar? El desempeño de las docentes, de las educadoras, como nos conocen, ha cambiado mucho. La práctica ha mejorado mucho las estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje porque tenemos una base muy científica, una base mucho más compleja para diseñar proyectos de aprendizaje, proyectos de investigación, secuencias didácticas. Y entonces el aprendizaje de las ciencias en preescolar y su posible alcance en niveles subsecuentes, nosotros no lo alcanzamos a ver, pero sembramos para ello. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Ha habido una evolución importante en el aprendizaje de las ciencias. Los antecedentes de esta es que estaba centrada principalmente en el maestro. Y el maestro era el que guiaba la actividad. Y también reconociendo el cambio es que antes trabajábamos con actividades muy dispersas en relación a la ciencia. También nosotros creíamos que trabajábamos ciencia, pero lo usábamos más bien los contenidos como complementos y llamábamos a esto transversalidad. Es que estoy haciendo ciencia, pero estoy enfocada en lenguaje, pero estoy haciendo ciencia. Porque de pronto a lo mejor mencionábamos algún concepto, favorecíamos algunas habilidades de investigación, de razonamiento. Sin embargo, el enfoque no estaba definido para trabajar ciencias. Aquí quiero también comentar que preescolar tiene un campo de formación que se llama de esta forma. Es exploración y conocimiento del mundo y la ciencia va en lo social y en lo natural. Hacemos algunos contenidos y algunos trabajos para que los niños conozcan no solo su contexto circundante, sino también de manera global. No solo nos centramos en la ciencia de lo natural. La improvisación era también una virtud de las educadoras. La falta de sistematización, híjole, esa nos acompañaba permanentemente. Y el salto que dimos fue hacia la planificación estructurada y organizada de actividades. Todo lo que se lleva y se realiza en un aula de preescolar tiene esta característica. Todo tiene un plan en el que está sustentado. Tenemos proyectos de investigación, es el método que más utilizamos para poder trabajar lo que es ciencias naturales. Ahí organizamos los recursos y en recursos se entiende desde la manera en cómo vamos a dividir, a separar, a trabajar con los grupos pequeños, el grupo total, medio grupo, de manera individual, el tiempo que vamos a requerir, qué tipo de recurso físico vamos a necesitar para tener todo en orden y dispuesto para que los niños lo utilicen. Y después de esto se hace una evaluación. Primero con los niños en el grupo y luego con el colectivo en la escuela y generalmente cerramos estos proyectos y vienen los padres de familia
quienes también hacen una valoración a través de un cuestionario. Todos estos elementos nos ayudan a tener como una valoración total, completa, del trabajo que se hizo, al menos en ese proyecto de investigación. ¿Me das la siguiente, por favor? Esta pregunta es muy interesante, pero bueno, no lo es todo. ¿Qué se espera del preescolar? Porque una cosa es lo que la sociedad o las familias, nosotras mismas esperamos, y otra distinta es lo que se hace. Lo que se espera es que se alcance el perfil de egreso, que se cubra. Esto lo sustenta, hablando de exploración y conocimiento del mundo en el ámbito natural y social, la curiosidad. Los niños que vienen a nuestro preescolar y a todos los preescolares en la edad cronológica en la que se encuentran son bien curiosos. Tocan todo, preguntan de todo, observan todo. Entonces, tienen el camino ya dirigido hacia este desarrollo de habilidades de la investigación. Y se basa principalmente en la observación. Y entonces en preescolar se espera que cuando los niños egresen después de haber cursado 1, 2 y 3, que se vayan de nuestro nivel educativo y que entren a la primaria, que llevan ya cubierto un avance importante en lo que es el perfil de egreso. También se espera que los métodos y estrategias de enseñanza de las ciencias sean variados, sean enfocados, sean muy dinámicos, sino completamente lúdicos, o sea, esto que se base en actividades poco rígidas y que tengan este sustento de libertad y de placer, pero que sí tengan una estructura y una organización. Los aprendizajes fundamentales, esos deben de estar presentes y deben de ser favorecidos constante y permanentemente. Todo eso se espera que se haga en preescolar. O sea, esto supera lo que se tenía como idea social de que en preescolar solo venían a cantar, a bailar y a estar un ratito. Todo esto nos ayuda a evaluar. Todos los procesos, tanto de enseñanza como de aprendizaje, son valorados porque se tiene que reconocer cuáles son los elementos de una práctica adecuada para llevar a los niños a aprender mejor y aprender con menos dificultad y sobre todo con mucha libertad y con mucha alegría, porque si vienen a la escuela a estresarse, eso los bloquea. De verdad lo hemos vivido aquí constante y permanentemente. Los niños que tienen alguna situación compleja familiar aprenden con más dificultad. Claro que aprenden, pero les cuesta un poco más. Y después de esto, lo que tenemos que cuidar y que vigilar y que atender es que apliquen lo aprendido, que no se quede como el conocimiento para la escuela y el conocimiento para la vida. O a veces, todavía peor, que hay una desvinculación, que lo que aprenden aquí, pues no sirva para allá afuera, ¿verdad? ¿Y qué se hace? ¿Me pasas la siguiente, por favor? ¿Qué se hace en la escuela? Pues primero hay que considerar todas las investigaciones recientes de neurociencias que sustentan nuestro plan y programa de estudio. Todavía estamos trabajando con el plan de programa de educación preescolar de 2017. También en la escuela las maestras diseñan planes, proyectos, por distintas vías o caminos, pero todas buscan lo más conveniente para favorecer el desarrollo de habilidades de investigación, de conceptualización, razonamiento e interpretación en los niños. Utilizamos una bibliografía bastante vasta, bastante amplia, y estas actividades las complementamos con lo que nos brinda como apoyo el libro de Jugar a Pensar. Trabaja mucho la filosofía con los niños, pero enfocada a la ciencia y al arte. Se destaca también la curiosidad, el juego y las posibilidades particulares de cada uno de los alumnos. Esto debe entenderse como que se respeta el proceso individual. Reconocemos que cada niño tiene un ritmo y una manera de aprender. Y en preescolar, como no vamos corriendo con el tiempo para llenar contenidos o abordar y desarrollar todo el programa, nosotros tenemos la posibilidad de revisar de manera exhaustiva cuáles son los contenidos de aprendizaje que tienen que desarrollarse para favorecer en los niños el aprendizaje también, ¿no? Entonces, sí podemos revisar
el programa, recolectar de ahí, poner en un plan de clase lo que los niños van a aprender y cómo lo podemos articular con todos los campos de formación. Ajá, hay que utilizar materiales reales y en la escuela se hace. Tonucci, que es un pedagogo italiano, nos recomienda esto para poder encontrar mucho sentido, que los niños descubran que la escuela sirve para la vida y al revés, que lo que pasa en su casa, en su colonia, en sus tiempos de juego, lo pueda entrar a la escuela. Y con esto podemos aprender en colaboración, en colectivo, en equipo, todos en el aula. Aquí quiero también comentar qué se hace en la escuela. Quiero hacer una aportación o reconocer el trabajo de la doctora Susana Alaniz. Ella es una científica de geociencias, ha estado colaborando con nosotros, o al revés, nosotros con ella, nos distinguió con su presencia, con el material y con todo el equipo que colabora con ella. Estuvieron en nuestra escuela y es maravilloso ver cómo los niños asumen, cómo los niños están ávidos de aprender a través de los experimentos. El equipo de la doctora Alaniz publicó una serie de materiales, unos libros o cuadernillos donde vienen un montón de experimentos que se pueden adaptar a las diferentes edades de los niños. Ellos lo que querían ver, este equipo de geociencias, querían saber cómo funcionaban algunos de los experimentos con niños más pequeños en preescolar. Esta serie de libritos se llaman Experimentos Simples para Entender una Tierra Complicada. Se usan materiales nada costosos, nada difíciles de conseguir, es lo que tienen en casa y eso lo trajeron, lo pusieron aquí y fue maravilloso descubrir cómo los niños despiertan todavía y acrecientan más esa curiosidad a través del lenguaje, de la observación y cómo con los gestos pueden decir muchas cosas. También aquí, ¿qué se hace en la escuela? Brevemente, no sé cómo andamos de tiempo, creo que sí me alcanza. Para comentar brevemente, un proyecto de aprendizaje social que establecimos con personas de otro país, chicos de secundaria de Canadá, con una diversidad o multidiversidad cultural, nos visitaron aquí en Querétaro, estuvieron con nosotros en la escuela. Fue maravilloso el aprendizaje común, porque los niños de preescolar, de 4 a 5 años y de 5 a 6, aunque participó toda la escuela haciendo diferentes actividades, pero se enfocó en esas edades, los de segundo y tercero de preescolar, pudieron desarrollar una serie de actividades y una serie de materiales y también una serie de... Ok. Sí, y para recibir a estos chicos de secundaria, lo que pasó es que los extranjeros, los chicos canadienses, venían a practicar y a mejorar su español. Eligieron a nuestra escuela por motivos personales. Teníamos ahí una relación, tenemos una relación personal con su maestra de arte y de español que vive en Montreal. Se estableció la conexión, se pudo realizar la colaboración y nuestros alumnos de preescolar descubrieron, porque se pusieron a investigar, qué tipo de moneda utilizan, cuánto vale una moneda equivalente a un peso canadiense con un peso mexicano, cuál es la comida, cuál es la gastronomía que prevalece en aquel país, cuál es la flora, la fauna, todo el ecosistema, ajá, que está en aquel contexto. Y le hicieron la comparación con este lugar de Querétaro en donde viven. También los lugares más relevantes o representativos de cada uno de los sitios. Nuestros niños, junto con las familias, investigaron sobre ambos países, sobre ambas ciudades, e hicieron una exposición. Y todo esto cerró con una muestra gastronómica. Cuidamos mucho de ofrecer a las personas que venían de otro país alimentos que pudieran consumir, porque, bueno, el chile ellos lo ven y ya con eso les pica el paladar, ¿no? O sea, pero fue una experiencia maravillosa, dejaron mucho aprendizaje, se llevaron ellos también muchos elementos
y sobre todo se fueron con el corazón pletórico porque nunca imaginaron que los niños tan pequeños fueran capaces, así, capaces de hacer un trabajo de investigación social y natural tan intenso, tan exhaustivo, y que pudieran expresar los hallazgos que derivaron de la investigación realizada. Los chicos hablaban bastante bien el español, entonces la comunicación fue bastante fluida. Los niños canadienses prepararon con anticipación, obviamente, un libro de quién era cada uno, como una tipo biografía, dónde vivían, cuál era su nombre, cómo era su familia, color favorito, hobby, y esto lo regalaron a nuestros niños y a la biblioteca de la escuela. Fue un intercambio genial y, bueno, no fue complicado hacerlo, pero la ganancia en aprendizaje para ambos fue infinito, fue inmenso. Es maravilloso poder llevar estos proyectos y es simplemente estructurar, establecer acuerdos, preparar escenarios, los recursos tenerlos ahí, la colaboración con las familias de nuestros alumnos, la colaboración con las autoridades educativas locales, porque para todo tenemos que pedir autorización, no podemos hacer esto simplemente porque se nos antoja, ¿no? Porque hay una invitación, hay que solicitar esta serie de peticiones y dar aviso para que la autoridad también participe. Entonces, eso se hace en la escuela. Y esto fue, no solo utilizamos los materiales reales, lo que ellos viven, lo que ellos ven, sino también esta parte auténtica del ser. ¿Cómo son tan pequeños? Tienen esta posibilidad de desarrollar la socialización y adaptarse a otras personas. Y esto, pues, es trabajar con las ciencias sociales. ¿Me pasas la otra, por favor? Y, bueno, después de comentar esto, no sé cómo ando de tiempo. Pero, bueno, para continuar, tenemos que seguir con nuestros trabajo aún en distancia y con pandemia, que ha sido un poco complicado porque quiero comentarles que el 40%, 35-40% de nuestros niños son hijos únicos en esta escuela, alrededor de 170 alumnos, y el 35% son hijos únicos. Sin embargo, el resto de los niños tienen hermanos y en diferentes niveles educativos. Esto fue una complejidad, fue algo que no pudimos controlar ni manejar, y esto provocó que muchos de nuestros alumnos no se conectaran a las clases. Había grupos que de 28, 29 alumnos, solo 3 lograban conectarse, porque las familias vieron muy menguada su economía, no tenían la posibilidad de comprar otro equipo, porque también papá y mamá trabajaban desde casa. Los niños estaban un poco a la deriva. Sin embargo, lo que hizo la escuela, este preescolar, fue mandar material gráfico, físico, impreso, el libro de texto, que es el libro Mi Álbum para preescolar, una antología y un tipo de cuadernillo que preparó cada una de las maestras para los grupos, para los alumnos. Y había una comunicación a través de un chat y a través de correo electrónico e incluso venían los papás a la escuela a dejar material, lo echaban por abajo de la puerta, dejaban mensajito, y fue esto cómo pudimos continuar cercanos a los niños y a las familias. Informar a los padres de familia sobre lo que estaba pasando, pero también ellos nos daban cuenta de cuáles eran las dificultades y qué estaban aprendiendo o en dónde el niño tenía alguna duda o algún proceso no concluido o no avanzado para que la maestra pudiera atenderle. Se modificaron los materiales, se modificaron también los tiempos de atención, se modificaron las formas de comunicación. Aquí quiero confesar que hubo momentos en que tuvimos que estar aquí de manera presencial porque para los papás era sumamente importante ver a los ojos a la maestra, escucharla hablar, pero así muy cercanos a ellos porque sentían que los niños no aprendían. Sin embargo,
para seguir trabajando a distancia, es muy importante tener esa colaboración con los papás, que ahora son los compañeros de banca de los niños, de sus propios hijos, pero también colaboradores muy cercanos de cada una de las maestras. Es cierto, sin ellos en casa, este proceso hubiera sido todavía mucho más complicado. Pero quien diseñó, quien preparaba, quien ofrecía las actividades y materiales, siempre fueron las docentes. Estuvieron ahí muy cercanas a las familias. Y esto, pues, hay que continuar haciéndolo. En nuestra escuela, aquí hago un paréntesis, ya nos avisaron aquí en el estado, solo 3 escuelas de preescolar regresan y una de ellas es este preescolar, este jardín de niños. El 30 de agosto estamos recibiendo a la comunidad de manera presencial. Estamos en este proceso de diseñar protocolos adecuados a cada una de las escuelas, a cada uno de los centros educativos, para poder recibir a los niños de manera cuidada, de lo más seguro posible, para que no vayamos a tener algún cierre por contagio. En eso estamos ahora. Y bueno, para continuar también hay que darle este sentido científico a las actividades, reconocer que cada cosa que se hace en relación a las ciencias, que no, esto no es magia, porque a veces los niños sí dicen, ¡oh, esto es magia, mira maestra lo que pasó! Pero sí, bueno, es encauzarlos para que ellos puedan tener un vocabulario adecuado y que sus habilidades de razonamiento y las habilidades de traducción le permitan asumir el aprendizaje y reconocer y explicar cómo son los procesos y el resultado y lo que deriva, ¿no? Después de hacer un trabajo científico. También, para continuar, hay que respetar los procesos de los alumnos. Hay niños que son un poquito más lentos que los compañeros para poder desarrollar alguna actividad, para poder manipular o interactuar. Parece que tenemos algunos problemas de conexión. Vamos a dar algunos minutos para que pueda restablecerse la conexión. Parece que tenemos algunos problemas de conexión, pero mientras vamos a dar algunos comentarios que tenemos aquí en el chat. Muchísimas gracias por su participación. También como breve anuncio, les confirmamos que efectivamente los espacios para el taller con HHMI están ya completos. Desafortunadamente ya no tenemos más espacios, pero bueno, creo que la invitación queda para que, además del taller y las actividades que se van a estar realizando el viernes, si no pudieron apartar su lugar, pueden ingresar a la página de HHMI Interactive y revisar los materiales que están disponibles, y además de eso, pueden recibir las notificaciones y registrarse para que reciban las notificaciones en su correo electrónico sobre las novedades que están constantemente subiendo a su página de internet. Y bueno, mientras regresa la maestra Minerva, esperamos unos momentos y bueno, también vamos retomando algunas participaciones de ustedes. Por ejemplo, Surbit menciona alguna vez con niños de preescolar respecto a su participación. Platiqué con ellos de fósiles y realizaron una actividad muy buena la experiencia. Así es, si tienen oportunidad
de realizar alguna actividad con estos niños y niñas de esta etapa escolar. Es una experiencia totalmente diferente. Vamos a reservar algunas preguntas que están para la maestra Minerva para cuando regrese, pero, por ejemplo, podemos retomar el comentario de Yvonne Michel. Menciona, mis hijos ambos son preescolares y tienen mucha hambre de aprendizaje y muchísima curiosidad. Esta plática es muy interesante, así es. Este reconocimiento que hizo la maestra Minerva a la doctora Susana Lanís y también estas colaboraciones que se dan entre los científicos, yo creo que valen muchísimo la pena. Así es que, pues, creo que estas invitaciones se pueden dar, o estas participaciones, estas interacciones se pueden dar, por ejemplo, en las puertas abiertas que tienen diversos centros e institutos, no solamente de la UNAM, sino también, por ejemplo, los centros CONACYT u otras instituciones de ciencia y de investigación que realizan estas actividades de puertas abiertas al público en general para que se puedan conocer las investigaciones. Y bueno, ahora con estos tiempos de la pandemia es un poco complicado, pero sin duda están estas puertas abiertas y bueno, también algunas transmisiones que realizan estas instituciones de investigación. También tenemos la experiencia de Jan QBP. Dice, tengo una hija en preescolar y fue muy difícil atender sus clases, ya que ambos padres somos profesores y doblamos turno. Así es, la experiencia en cuanto a la asistencia en la virtualidad, sin duda es un factor que hace muy compleja estas actividades, sobre todo pensando en que, pues, si solamente tenemos un equipo de cómputo en casa, es ese equipo repartido entre todos los miembros que deben de los miembros de la familia que deben de estar conectados a sus respectivas clases o trabajos, ¿no? También Judith Chávez nos menciona, felicitaciones por su compromiso, por seguir atendiendo a los niños de preescolar en situación de confinamiento debido a la pandemia. También Mariel Valdés Arellenes dice, la curiosidad y la imaginación es un factor clave para enseñar ciencia. En el Museo de Historia Natural, donde trabajé, hacíamos muchos experimentos y juegos y después de un rato los niños invitaban a sus papás porque les cambió la perspectiva de ver el mundo natural. Y yo creo que esto también es fundamental. A veces, no siempre es posible que en todos los lugares pueda haber museos, pero yo creo que de todos los tipos, ¿no? Por ejemplo, el Museo Universum, que es un museo de ciencias, pues no está presente en toda la República Mexicana, solo está en la Ciudad de México, pero también hay otras alternativas, ¿no? Que también son muy buenas y que están coordinadas por las universidades estatales o por los consejos de ciencia y tecnología de los estados de las entidades, o bueno, desconozco si haya en el extranjero este tipo de iniciativas, lo más seguro es que sí. Así es que yo creo que el acercamiento a los museos puede ser una gran oportunidad y bueno, estamos hablando a museos no solamente de ciencia, ¿no? También de otro tipo de museos y bueno, también en ese sentido podemos, si nos interesa conocer qué tipo de investigación y qué perspectivas se realizan respecto a los museos de ciencias, podemos recomendarles el libro de Los retos de los museos de ciencias. Es un libro que salió el año pasado, si no mal recuerdo, por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Es un libro que está disponible en formato electrónico y que vale la pena revisar si les interesa este tema de los museos. También el maestro Rito Ramírez Martínez dice, la creatividad y curiosidad de un niño es infinita. Así es, entonces es una oportunidad muy valiosa en la que podamos explorar y que podamos presentar y que podamos expandir esta curiosidad a través de, como lo mencionaba el maestro Juan Carlos, a través de estas situaciones detonadoras.
Surbid nos pregunta en qué parte del en qué parte se encuentra el colegio de la ponente. Estamos en el estado de Querétaro. Jesús Antonio Almogávar Madero dice: hoy día los niños ven muchas cosas en la red, televisión, que lo quieren llevar a la práctica. Más en mi caso, porque mi hija, la más pequeña, ve lo que doy en clase y lo quiere poner en práctica, y lo que vi en un video lo trate de comprobar. Y yo creo que en ese sentido es muy importante que hay una gran variedad de alternativas y muchos videos que circulan en, por ejemplo, en las redes como en Facebook, YouTube, pero también producciones en las plataformas de streaming como Netflix que u otras, ¿no? Que dan esta oportunidad de dar una comunicación de experimentos o incluso una comunicación pública de la ciencia, ¿no? Y que puede ser una gran oportunidad para nosotros no solamente ver los videos, sino también replicarlos e incluso mejorar o explorar otras alternativas, ¿no? Y bueno, lo que es bien importante siempre con el acompañamiento de ustedes o de alguien responsable, un adulto responsable, ¿no? También en ese sentido, por ahí posteábamos la página de experimentos simples para entender una tierra complicada, que es una serie de libros que explora diferentes experimentos, diversos fenómenos y que son muy interesantes, y los materiales que se usan en este tipo de experimentos son muy, muy accesibles. Y estos libros los pueden descargar de la página del Centro de Geociencias o buscar en su buscador ingresar en el buscador, en su buscador preferido, experimentos simples para entender una tierra complicada, y estos libros están coordinados por la doctora Susana Alanis. Ya tenemos a la maestra Minerva de vuelta le volvemos a ceder el micrófono. Ay, sí, ¿me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí, ya la escuchamos. Ay, por favor, miren, esos memes que circulan por ahí que dicen que estas sesiones parecen de espiritismo, ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me ven? O sea, de verdad, no tenemos palabra de honor con la tecnología, pero bueno, es como sí, para ir cerrando ya. Agradezco que se hayan quedado estos momentitos que estuve fuera de la conexión. Y bueno, sí, ya nada más para ir cerrando nos quedamos en esto de preescolar, trabaja estos temas globales y es continuar haciéndolo, es motivar y desarrollar en los niños esta idea de la comunidad, de hacer comunidad, de trabajar para sí, pero también para todos, desde su propio espacio social. ¿Cómo contribuir a esta regeneración de este tejido, de acompañarnos, de colaborar, de jugar, de pensar, de hacer cosas para todos juntos? Y una de ellas es el cuidado del medio ambiente. En preescolar se trabaja recurrentemente. Siempre estamos haciendo algunas actividades para llevar a los niños hacia allá. También trabajamos los huertos escolares. No todas las escuelas es posible. Sin embargo, es lo que pasa en mi escuela. Aquí sí tenemos un área de jardín. Los niños pueden pasar un buen rato ahí en ese espacio con la maestra, con la asistente, que es la practicante de la normal estatal, que siempre nos acompaña alguna también. Y los niños hacen registro de lo que está sucediendo con el sembradío, con su terracita, con su macetita. Y el registro que hacen es maravilloso, ver a los niños cómo van sistematizando el crecimiento de esa plantita, porque lo hacen a través de dibujos. Algunos no saben escribir aún, pero hacer dibujos es genial. Ustedes pueden ver perfectamente cómo escriben la fecha, cómo van dibujando los cambios que van teniendo estas semillas hasta convertirse en una plantita que luego se llevarían a casa. También trabajamos la colaboración en el trabajo de aula, el cuidado de todos en los espacios comunes, sobre todo a la hora del recreo. Los niños nuevos que
se integran a nuestra escuela, a nuestro centro educativo, que todavía no saben dónde son los sanitarios, dónde puedo ir a pedir un Kleenex o una toallita húmeda a la dirección, cómo llegar al espacio de los juegos, al jardín, y los más grandes que se sienten los dueños de la escuela les van apoyando. Y esto es trabajar para la comunidad. Esto es hacer comunidad, es llevar de la mano y estar siempre juntos para apoyar al otro, ser solidarios y ser empáticos. En preescolar es evidente estas actitudes, se notan desde siempre, desde compartir la comida. Ahora no sé cómo vaya a ser el proceso, porque pues los niños van a traer su cubrebocas, su careta, y van a tener distancia, y esto no ayuda a la socialización, al contacto físico. Aunque sí estén cercanos, los niños de preescolar, los niños de esta edad, tienden a abrazar siempre, a tocar todo, a compartir, a beber de la misma botella, a morderle al mismo sándwich. Entonces, vamos, en eso estamos trabajando también como escuela, como colectivo docente, como colegiado escolar, para terminar ese protocolo de regreso seguro a clases. También para continuar, lo que tenemos que hacer las maestras, y lo hacemos, de pronto el tiempo nos gana y hacemos unas notas muy someras, pero tenemos que recuperar para hacer estos registros y regresar en el tiempo para sistematizar los procedimientos y también para valorar los resultados, pero no solo los resultados en cuestión de aprendizaje cognitivo, también en aprendizaje social de los niños y también las prácticas educativas que se realizan dentro de las aulas de preescolar. Si ustedes se dan cuenta, después de lo que les comenté, el trabajo es muy arduo, el trabajo es intenso, es poquito el tiempo que estamos en la escuela pública, el tiempo de atención con los niños en la escuela es de 9 a 12, los niños entran 15 antes de las 9 y se van 12, 10 del mediodía, se están retirando, pero no paramos, durante todo este tiempo no paramos. Los niños reciben una atención muy cálida, una atención muy personalizada, muy directa, y el trabajo que se hace con ellos, sobre todo en ciencias y en lenguaje y comunicación, en la parte de desarrollo personal y social, es inmenso. Uh-huh. Yo con esto estaría cerrando mi participación. Si hay algún comentario, alguna pregunta que en ese momento pueda responder, aquí estoy, a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Minerva, por esta exposición. Y tenemos algunas preguntas que estaremos retomando. Tenemos la pregunta de... Disculpen, creo que ya no supe dónde la dejé. Bueno, la que recuerdo es, nos preguntaban sobre particularmente este preescolar donde ustedes implementan estas actividades, ¿en dónde está este lugar? Mira, quiero decirte, bueno, comentarles que ya tenemos los tres grupos llenos para el próximo ciclo escolar. Tenemos una alta demanda y en nuestro preescolar está ubicado en el centro de la ciudad capital del estado de Querétaro. Estamos en el centro de Querétaro, en la colonia San Javier. La dirección es Agustín González, número 14, colonia San Javier, muy cerca del Mercado de la Cruz, para quienes conocen la ciudad o tienen relación con Querétaro, capital, muy cerca del Mercado de la Cruz, ahí estamos ubicados. Perfecto, muchísimas gracias. También nos pregunta Judith Chávez, ¿qué aprendizajes fundamentales se consideran en preescolar y cómo los seleccionan? Sí, nosotros tenemos una fase intensiva antes de que los niños lleguen a clases. Revisamos el programa escolar de mejora continua que nos acompaña durante todo el ciclo escolar. Generalmente lo utilizamos para trabajar lenguaje y comunicación, porque esa es la puerta que abre todas las entradas a los otros aprendizajes o conocimientos. Seleccionamos por grado. ¿Qué debe de aprender un niño de primer grado que no tiene relación con la edad cronológica? Nosotros hacemos como un estimado general. Sin embargo, cuando llegan los niños, revisamos niño por niño con actividades concretas y en eso descubrimos cómo vamos a trabajar con ellos. Los aprendizajes fundamentales son
Algunos principios del conteo, así le llamamos, el pensamiento matemático, el pensamiento lógico, lenguaje y comunicación oral y escrito, todo lo que tiene que ver con esta transformación, con estos contenidos de, con todos los contenidos donde los niños tengan que explicar, argumentar. Esos son los aprendizajes fundamentales, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo a través de la observación. Pero volvemos al lenguaje. Para todo necesitamos que el niño hable, que el niño observe, que el niño comente, que el niño vuelva a observar, que el niño tenga dudas y que el niño pueda llevar a la mesa todas esas dudas. Entonces, los aprendizajes fundamentales son de todos los campos formativos, pero los se pueden concentrar en lenguaje y comunicación y pensamiento matemático. Perfecto, muchas, muchas gracias. También Pablo Rico nos pregunta, ¿por qué considera que existe una ruptura entre el logro en preescolar y el logro al término de la educación básica? Sería muy arriesgado mi comentario, pero puedo lanzar un supuesto. Nosotros en preescolar tenemos mucha libertad de jugar con los contenidos. Los otros niveles educativos tienen un tiempo específico para desarrollarlos, para abordarlos, llevan tiempos, haz de cuenta, módulo 1 o unidad 1 en un mes, la unidad 2 en el segundo mes, con alumnos que superan la 40, el número de 40, pueden tener las maestras, los maestros de primaria, secundaria, hasta 48 o 50 alumnos. Eso dificulta increíblemente el desempeño tanto del docente como de los alumnos. Y son, todavía agrégale las variaciones ambientales, ¿no? Y en preescolar, nuestros grupos aquí en la escuela son de 30, 32, digo que tampoco es un número fácil, pero los contenidos los podemos elegir. Podemos agarrar contenidos de para el primer mes que igual podemos recuperar o retomar para el cierre del ciclo escolar. Entonces, nos movemos mucho, hay mucha flexibilidad. Me parece que ese es uno de los factores, más el número de alumnos, más la variación en las condiciones o ambiente de aula. Creo que son varios, pero pudiera yo comentar esto. De acuerdo, muchas gracias. También Manuel Olivares nos dice, maestra Minerva, ¿cómo hicieron los chicos la búsqueda de información en internet a través de imágenes? No sé si se refiera al proyecto específico con el que trabajamos con los alumnos extranjeros o lo que se trabajó durante este ciclo escolar, pero siempre estuvieron mediados por la tecnología estos datos, esta información, y en compañía de un adulto, siempre de un adulto. Y es la manera en cómo navegan. Nosotros no tenemos aula de medios, pero sí podemos decir y comentar, y se puede constatar aquí en nuestra escuela, tenemos equipos, tenemos la computadora, el cañón, que los niños pueden con su maestra ir al salón de usos múltiples, hacer la conexión y hacer una búsqueda. El internet generalmente no falla, ahora no sé qué sucedió, pero generalmente no falla. Es maravilloso hacer recorridos en vivo, recorridos virtuales en los museos, recorridos virtuales en granjas, donde ahora todo está en internet y los niños pueden ir explorando e incluso hacer preguntas en un chat. Entonces, siempre es a través del internet con un adulto acompañándole. Claro, muchas gracias. También Alma Celia Núñez nos dice, considera que el apoyo de los padres, incluso aunque sean pequeños o por ser pequeños, también es esencial. Yo diría que al menos en toda educación básica, el apoyo de los padres es fundamental. El venir a la escuela requiere de una corresponsabilidad, y la otra parte está en casa. Puedo comentarles que muchas veces encargamos algún material para que los niños lo traigan de casa. Llegan a la escuela y la mamá en la puerta dice, ¡oh, maestra, se nos olvidaron los 5 cascarones de huevo que encargó hace una semana! O no traje la botellita PET que me encargó y ya no me da tiempo.
siempre tenemos nosotros algún recurso, siempre tenemos, como ya sabemos lo que pasa, siempre podemos tener la manera de improvisar, pero tener ese material extra. Pero sí, e incluso esto es fácil y esto es simple, conseguir un material, pero cuando le pides a la mamá o al papá, por favor, lea con su hijo todos los días. En el momento que usted pueda y en el momento en que el niño lo solicite, lea 2 páginas, si no todo el libro completo. Que la verdad el acervo, los libros que componen el acervo de preescolar están diseñados para nuestros niños, ¿no? Ni son extensos, ni son pesados, ni son aburridos. Son libros maravillosos, pero ni eso pueden hacer algunas veces las mamás. Y ahí el niño se pierde esta riqueza de escuchar otras voces, de imaginar a través de la lectura en voz alta, de ser acompañado y mediado por un adulto entre el libro o el texto y él. Así que sí es esencial. Claro, muchísimas gracias por esta respuesta. Y sí, yo considero que son parte fundamental, ¿no? Son los niños y las familias quienes componen esta comunidad y es todo un proceso en el que deben de estar participando. Sabemos que las circunstancias son complicadas, ¿no? Que siempre no es sencillo, ¿no? Pero es ese esfuerzo extra vale muchísimo la pena. Pues, maestra Minerva, tenemos muchísimos más comentarios, pero debido al tiempo no será posible retomar todos. Pero lo que sí es que hay muchos mensajes de agradecimiento y de nuevo, muchísimas gracias en nombre de todos los organizadores de este taller virtual internacional de ciencia para profesores. Muchísimas gracias por esta conferencia y por responder estas preguntas. Esperemos vernos en una siguiente edición. Así será. Agradezco infinitamente el tiempo, la espera, su paciencia en este lapso, que, bueno, algo sucedió por ahí, pero mil gracias por darme esa oportunidad. Yo disfruto mucho estar aquí con ustedes, aprender de todo lo que escucho de los demás ponentes e incluso de los comentarios y las preguntas. Mil gracias a todos, que tengan buena tarde y que sigan teniendo mucho éxito. Hasta luego. Muchísimas gracias y hasta luego. Bueno, pues sin duda fue una exposición muy enriquecedora. Esperamos que hayan podido compartir con nosotros estas experiencias y que además da una nueva perspectiva y una nueva visión complementaria a lo que estuvimos viendo durante el día de hoy. Y bueno, con esto terminamos esta sesión del día de hoy. Nos espera mañana otra sesión muy interesante. Recuerden que empezamos a partir de las 17 horas, horario de Central de México. Y bueno, algunos comentarios antes de despedirnos es que, por favor, revisen sus correos que registraron en la plataforma al momento de hacer su inscripción y su registro. Por favor, revisen, ya sea que estén en los correos o en la bandeja de entrada o en la bandeja de spam o en la bandeja de correos no deseados. Por favor, revisen muy bien estas bandejas. Pues es muy probable que por ser la primera vez que enviamos o que los contactamos, tanto nosotros como HHMI, puedan irse sobre todas estas bandejas de spam o de correos no deseados. Entonces, por favor, si aún no lo han hecho, vuelvan a revisar. Y bueno, si ya lo hicieron, estén pendientes porque no vaya a ser que en los siguientes días, aunque ya lo hayan revisado, pueda volver a entrar en estas bandejas de spam o de correos no deseados. Entonces, nos será de mucha ayuda. Y también algo que les pedimos en gran manera es que estas encuestas que estaremos enviando de las transmisiones de estas transmisiones que se realizan a diario, estas encuestas nos puedan enviar sus comentarios, porque así nosotros podemos tener una retroalimentación y así poder seguir mejorando estas transmisiones. Sin duda será una gran ayuda
y así no solamente podemos ofrecer mejores contenidos y estas sesiones del Taller Virtual Internacional de Ciencia para Profesores 2021, sino también para ediciones siguientes. También, sin importar a la hora que les llegue, por favor, al terminar estas transmisiones, puedan externarnos estas opiniones, ¿no?, de todas las actividades realizadas durante la sesión. Nos va a ser de mucha, muchísima ayuda. Y bueno, también si no le han dado like a este video y si no han compartido también este video, por favor, compartan, denle like, ¿no? Y denle like a este video, a la página y de Facebook. Y bueno, eso al parecer sería los anuncios que estaremos dando. Y bueno, estas ligas de retroalimentación, recuerden que es una nueva cada día para que podamos tener estos comentarios por parte de ustedes. Bueno, sin más, nos dio mucho gusto poder saludarnos el día de hoy. Mañana será un nuevo día. Por favor, descansen y nos estaremos viendo mañana a partir de las 17 horas en la hora central de México. Por mi parte sería todo. Me da muchísimo gusto poderles saludar. Y yo soy Arturo Hernández, en nombre de todos los organizadores y staff que estamos coordinando y apoyando este Taller Virtual Internacional de Ciencia para Profesores. Les deseamos buenas noches y hasta mañana. Que descansen.